¿Qué onda, amigos? Muy buenas noches desde que estamos jueves 7 de diciembre. Estamos bien contentos, oigan, de tener otra, otra transmisión para hablar de otro diseñador. Y esta ocasión, para estos fines, me acompaña Dani Guevara. ¿Cómo estás, Dani? Hola, Alan. Bonita noche. Bien, aquí estamos. Muy contentos también de acompañarte y estar con los chicos. Súper. Sí, como no. Qué rápido se fue una semana, ¿no, Dani? Sí, volando. Sí, no manches, este... Estaba yo preparando otras cosillas de ayer, de la oficina, de todo acá, de la escuela, de las clases, y digo, ups, ya mañana es jueves otra vez, ¿Qué, qué, qué, de verdad que rápido. Será que anda uno ocupado, pero qué padre, me da mucho gusto que, que andes por acá. Entonces, pues también nos dan mucha, este, nos da mucho gusto también que nos estén acompañando, ya por acá están llegando, está Dry Dog, que nos saluda, Bruno Díaz, ¿qué onda, señor? Brunito, ¿no? Brunita. Brunito. <laughs> ¿Qué onda, señor? Nos saluda Antonio Díaz. se Hola, como siempre, espero que sea jueves para poder escuchar estas increíbles pláticas. Dani es La Mejor es súper talentosa. Ah, amiga Tres Porra este, <laughs> del Club de Fans. Está muy bien. Eh, también está por acá Juan Pablo Vallejos, que nos acompaña y nos saluda. Juan Manuel, ¿qué onda, señor? Saludos desde Acapulco a la comunidad de MST. Eh, Miriam Ascensión también saluda. Uriel Muñoz, Isaac Almazán. Nos dice, hola, primera vez estoy en una transmisión desde el comienzo y, y hoy gana Tigres. Dice, pues aquí sí, para que veas, te voy a fallar. No, no, no sé nada de fútbol, pero nada de fútbol, pero pues que gane, ¿no? Entonces, este, gracias también que nos acompañas, Juan Manuel. Dice que paguen su cuota de hoy con sus likes, muchas gracias. Fercho ya llegó, Chubi también, Jan360, buenas noches, dice, y buenas noches a todos. Diego Carmona también nos saluda, Armando Gutiérrez, dice, buenas noches, qué onda señor y dime mayonesa también anda por acá, este y pues nada hoy tenemos este, como seguramente tuvieron la oportunidad de checar vamos a eh, revisar eh, pues la trayectoria, la obra, el estilo de eh, Dave Greco que es un diseñador diagonal, ilustrador muy 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 célebre, muy muy influyente, muy conocido y muy prolífico también en tanto pues el medio en el que trabaja entonces hoy vamos a hablar de él y pues este esta, esta ocasión fue propuesta de Dani que quiso traernos ese diseñador. por muchas razones que ahorita nos va a platicar y pues este pues ya saben porfa planteen sus preguntas este, las que quieran, de lo que quieran, estamos para, para contestarlas. Y al ratito terminando, ni bien terminemos con el análisis, revisión de todo lo que trae Dani, vamos este, a hacer ahí bueno, Dani va a hacer un demo de, basado en la obra, estilo y demás, este, pues vamos a llamarle también, ¿por qué no?, la técnica de, para que tengan ustedes la oportunidad de verlo eh, y platicar sobre ello. Y ya por ahí les vamos a compartir, no, ya les compartimos en Discord una imagen que a su vez... Vamos a usar por si alguien nos quiere acompañar, pues también se rife y al ratito la compartimos, ya saben, ahí en en el servidor de Discord, y pues la veamos juntos y seamos felices todos. Va <laughs> bueno, pues, li pues listo. Este, mi estimadísima Dani, platícanos. Claro, Alan, pues, justo, justo como lo dices, Dave Greco también es uno como de los exponentes más importantes. De, de estas últimas épocas para el concept, porque su estilo ha marcado como tanto en técnica como como en la tendencia para la industria. No podría atreverme tampoco a decir que sea un, un mielgo, porque ha sido sí. mucho más evidente, ¿no? La influencia que ha tenido mielgo en, 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 en los productos de entretenimiento, pero casi casi porque... Él empezó cuando el concept todavía ni siquiera se terminaba de llamar concept art. Eh, su primer proyecto importante ocurre en el 2006 con el videojuego de Superman eh, de la Xbox. ¿Sí? Él más bien empezó como texturizador, como que el trabajito de la talacha, porque ya para en esos entonces como estaban basados en películas, eh, pues ya realizadas en live actions. Pues, más bien, aquí lo importante era transformarlo en, en 3D y en un producto, eh, digamos, animado. Él empieza de esa manera, con la talacha haciendo más bien producción, y conforme fue avanzando eh, en su carrera se empezó a, a ir más a, a la ilustración, a la representación de imágenes terminadas. Eh, pero, sobre todo, yo pienso que Kiel que toquera que estaba inspirado en lo que ya existía en la realidad. Eh, por eso empezó como a tomar eh, un montón de inspiraciones en la fantasía, en la literatura, empezó más bien con proyectos personales, haciendo fanart, hasta que ya llegó a los puntos más altos, donde Blizzard le, lo contempló, también Marvel, Valve, y, este, y actualmente también está en Magic the Gathering, porque tiene, tiene un montón de producto para juegos de cartas y juegos de mesa, sobre todo por la temática. Uh -huh. O sea, ya incluso hablando de, sus, de, de lo que a él inspira y de todo lo que él empezó como a, a trabajar, eh, noté que, que tiene una fuerte inspiración en la mitología y por eso dentro de todas las cosas que hace, sobre todo se enfoca en personajes y vuelve eh, como a estilizar y a representar personajes que ya han estado presentes en muchos otros productos, como Alicia en el País de las Maravillas. Representaciones de centauros, minotauros, pero en su propia interpretación y empezó a ser como consumido por un porcentaje, no solamente de, de adultos que ya es, no sé, de 30 y más, que eran como los consumidores eh, recurrentes de estas, de estas este, temáticas, sino también por públicos muchísimo más jóvenes. Y, este, y yo pienso que es justamente por ese porcentaje de estilización que tiene, como. como eh, tan brillante, yo siento que es, que es bastante infantilizado, pero sin llegar al punto de ser un producto infantil por completo. Siento que por eso los adolescentes se terminan de sentir como más este más conectados con su obra y con su estilo y, y al final pues también me causa me causa gracia porque al final también muchos de los personajes que hacen están muy muy furrificados <laughs> y este y, y entonces como que se vuelve muy mainstream eh, toda esa tendencia que hay entre combinar lo antropomórfico y eh, con los videojuegos y la acción y la fantasía, sobre todo con, con la literatura, ¿no? Sí, sí, sí. También traje estas referencias en las que justamente podemos ver, ellas ella son personajes de, de World of Warcraft, y, y yo noto que incluso puede dominar tanto la estilización eh, antropomórfica como la humana, sobre todo porque domina. El, el fundamento que hay detrás de eso, que es la realidad. El que conoce la anatomía humana, conoce la anatomía real y gracias a eso las puede unificar. Eh, muchas veces creo que hemos mencionado que para poder estilizar y para poder como, como reinterpretar algo, también tenemos que conocer qué hay detrás de ese algo, ser capaces de, de proyectar la realidad para poder deformarla. Entonces, él sí se enfocó muchísimo en el aprendizaje académico antiguo, eh, ya sabes, de las Bellas Artes, para que una vez que ya estaba eh, dominada esa parte, comenzó a, a ponerla de su cosecha. Y creo que también esa es otra cosa que, que nos hace reflexionar sobre su método, porque el hecho de que sea, pues, sin sí, conocimiento. Conocimiento antiguo y a veces hasta métodos aburridos no quiere decir que no sean importantes. Claro. Y de pronto, al momento de que los aprendemos, no los, no los valoramos, pero él es un ejemplo justamente de cómo le puede dar la vuelta a, a, este, a esa percepción que tenemos de, del aprendizaje. Entonces, también noto que las paletas de color que él usa están súper saturadas. También yo creo que eso es lo que lo hace tan llamativo. Y yo pienso que lo hace de esta manera estos juegos de luces tan brillantes, porque es la manera en la que se puede sentir que algo es mágico, que algo incluso pues es este, onírico, idílico, y al final pues toda su obra está girando alrededor de esas temáticas. Claro, totalmente. Él es muy completo, no solamente porque maneja la ilustración como un grande, sino porque justamente... Eh, él también ha puesto mucho énfasis en, en el diseño, eh, digamos, como, como, como integral. Eh, creo que actualmente es, es este, el director de VizDev en, en Blizzard, entonces él no solamente tiene que tener el ojo crítico para, para dirigir como, como el arte, la dirección visual, sino también para entender la función y la forma. Entonces, yo noto que eh, durante sus procesos... Se apoya muchísimo de, de estos thumbnails, como hablábamos el martes, eh, en blanco y negro, más bien enfoques en los tiros de cámara, en las perspectivas, en el diseño de, de los personajes, muchísimo antes de simplemente pla plantear el, el, la obra final, la que se va a presentar y la que se va a vender. Entonces, él tiene este trazo que también es súper este fluido y, y ya haciéndonos así como. Acercamientos, yo noto que, que tiene muy buen lejos, pero también es bastante sucio. Sí. Al final, pues tiene una calidad de línea impresionante y un manejo de las formas también increíble, pero es muy sucio, es muy expresivo en estas etapas de, de diseño que, que él contempla. Incluso ni siquiera están terminados los pies sí. y ya funciona a la perfección, ¿no? Uh -huh. Totalmente. Está padrísimo eso. Sí, 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 sí. también me da como, como, como vibra de, de trabajo para cómic. Uh -huh. Sí, hay mucho. También bien. siento que es un, es como el cómic fresco actual que hay. Uh -huh. y, y yo también considero que, que al, alcanza a manejar estos ritmos de trabajo que también son este bastante dinámicos y, y veloces que, que requiere el concepto. Justamente porque empieza a hibridizar el, el procedimiento y, y, por ejemplo, en este ejemplo, él, él empieza, ¿no? Con, como les mencionaba, con este sketch que es bastante sucio, que más bien eh, se enfoca en separar las formas, fondo, figura, que todo quede muy claro, digamos, al momento de, de diseñarlo y de estilizarlo. Y ya después le da <laughs> las horas y horas de, de shineada, ¿no? Sí pero pues porque ya funciona en el, en el boceto inicial. Correcto. Incluso yo siento que, que, que justamente aparte de su escuela que, que, que te comentaba que es como de de, este, de, de, de arte académico, es que él no, no ocupa mucho 3D realmente en sus procesos, sino es que prácticamente nada. Él, realmente yo siento que él se basa muchísimo más del sketch y eso hace que... Que las primeras etapas de su trabajo sean bastante económicas en el presupuesto de tiempo. y este Pero al mismo tiempo nos habla ¿no? de, del gran dominio que tienen los fundamentos. La representación técnica que, que tienen no, no requiere que, que haya un 3 de detrás. Y pues también eso yo siento que es un reflejo de que a pesar de, de cómo va avanzando la tecnología y de cómo todas estas herramientas nos pueden llegar a ayudar, tampoco es necesaria tenerlas todas en el. En la, en la bolsa para dar resultados increíbles, ¿no? De acuerdo. Incluso también me gusta, me gusta este mucho el enfoque que tiene, que tiene Dave, porque él no se, digamos, no se detiene al momento de, de compartir lo que él sabe. Él, de hecho, tiene mucha presencia en redes sociales, y eso me agrada bastante. Porque también a veces el perfil creativo no es mucho de, de externarse ante el, ante el foco público. Eh, por lo mismo, de a veces este, estamos tan enfocados solamente en nuestro trabajo y en crear, que rara vez se comparte, ¿no? Pero él tiene canal de YouTube en donde tiene un montón de tutoriales para ayudar a la banda, eh, tiene este, en su propia tienda en línea, comparte eh, precios bastante accesibles para los archivos PSD y que puedan ver. Más a fondo su, su procedimiento, sus sets de pinceles, y sobre todo todo el tiempo está este, compartiendo un montón de, de challenge con, con, el, con el fandom, porque le gusta dar difusión a lo que hacen otras personas, lo cual también habla muchísimo de la calidad humana que él tiene no como creador. Y, y o sea, aparte de la calidad que tiene, este, digamos, haciendo su trabajo, también le gusta este, compartir esos tips que al, que al final, pues, a nosotros nos sirven un montón. O sea, cada maestrillo tiene su librillo <laughs> y nunca sabemos dónde va a brincar ese, ese truco que nos ayude a nuestro proceso. De acuerdo. Totalmente. Justo, uh -huh. justo con, con ese, Ajá, pues, con esa tónica es como la actividad que vamos a, a estar realizando hoy. Porque, pues, al final nadie mejor que él para explicar su procedimiento, ¿no? Pero igualmente vamos aquí a empezar este, a hacerlo todos juntos por si salen dudas, empezar a resolverlas sí. y, y que y observemos cómo nuevamente cada quien va a tener este Exacto. su propia su propia mano, su propia interpretación y su propia experiencia Gracias. al realizar exactamente el mismo procedimiento Exacto. o teniendo la misma inspiración, ¿no? Que al final también es súper interesante que aunque partamos desde el mismo punto, el resultado también va a ser distinto para todos. Totalmente, Dani. Súper bien. Fíjate que hay unos comentarios de... De nuestros amigos. Bueno, saludos desde Perú, nos dice Jan. Este, volviendo, dice con nosotros después de mucho. Ensueño también nos saluda. Dharma dice justo están dando los Game Awards. Así era, no son hoy. Uh -huh. Pero ni modo ganaron ustedes. ¿verdad? Para que vean de qué color pinta el verde. <laughs> Mauricio Plata, buenas a todos. Los extrañé ayer que no pude entrar, de qué me perdí. Pues hablamos de un chorro de cosas, de la o sequía creativa, señora, y échale un ojillo al, al pasado. Bruno, me encanta el estilo de. Dice de su estilo de de, Greco, de de Dave Greco. Dice. Es muy limpio en su proceso de render. Pero a la vez usa texturas muy ricas en el terminado. Sí, es muy, muy pulido, ¿no? Es muy pulido el, 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 lo que hace. Dice Juan Manuel, el ogro de Warcraft que pusiste anterior. Eh, anteriormente. Vi el proceso en un live en los especiales de ProCo. Creo que está. Creo que está pública la versión simplificada en Timelapse. Ah, puede ser. Mau dice. Uy, uh, dices, es que la chica tatuada está muy bueno, está muy limpio. Que era lo que comentabas, uh -huh. ¿no? Sí, se esmera. Es casi cómic, ¿no? A lo cual me llama mucho sí. la atención porque fíjate, uh, de, los, de los grandes, este, entre otros, muchos grandes del cómic, hacen mucho este acabado porque pues, van a recibir la tinta de los flats, las luces del colorista. Eh. Pero dado el acabado que pone, sobre todo el que tiene ahorita en pantalla, qué curioso, ¿no? Que deja la línea, aunque esta prácticamente va, va a desaparecer, ¿no? Pues, porque, uh -huh. pues se mimetiza prácticamente, pero la resuelve bien cañón. Está muy chido. Dice uh -huh. um, Juan Manuel: eh, Él es la muestra de que los fundamentos artísticos, la comprensión de la anatomía y la biblioteca visual con la práctica nos permite crear cosas con calidad con cualquier herramienta. Correcto. Es un artista y concept artist nivel dios, dice. Super Fede <laughs> dice, hola, buenas noches. ¿Qué onda, señor? Pues, pues sí, pues eso es. Entonces, pues ahora ahí les pusimos en, en este en Discord la imagen que va a usar eh, Dani, por si nos quieren acompañar en la parte de la pintura. Este, pues se rifen y pues tú dinos, Dani. Vas a vas a empezar, ¿no? Con el. Va, va, va. Correcto. Orale. Y ahí, pues igual, para ir platicando de lo, de lo mismo. Este, ahí está. Es el archivo que vamos a, a estar acá utilizando para que quien quiera se rife. Este, pues obviamente, bueno, es, el, esta es una obra de De, de Breco. es este uh -huh. sketch de una, de una chica, y que ya la trabajó, ¿no? Entonces, platícales que, de dónde partes y qué vas a hacer Claro que sí. Justo. Eh... Dave, o sea, vimos que primero boceta super sucio, luego le, le da calidad de línea, pero llega un momento en que él para definir los valores de forma, pues, eficiente y eficaz, antes de pelearse con la paleta de color, empieza a dar volumen eh, con puros tonos de, de gris, a escala de grises. Esto nos ayuda bastante, eh, sobre todo al inicio cuando estamos todavía aprendiendo, porque claro, o sea hay personas que ya dominan eh, la teoría del color y ya saben que exactamente qué color tomar, y saben exactamente cómo, cómo resolver el problema, pero a veces no es demasiada información al mismo tiempo. Entonces, lo que él hace es definir perfectamente eh, las formas, los volúmenes y las texturas. Ya a este punto en, de su sketch ya podemos identificar la textura de la piel, la textura del pelo. Y, este, y, y justamente como esta eh, posición de planos uno del otro, ¿no? Tenemos profundidades. Entonces, aja, lo que él hace a partir de este punto es transformar eh, los valores de grises a colores. Y ese procedimiento es bastante valioso y ahorra bastante tiempo en realidad porque hay mucho margen de corrección, hay mucho margen de experimentar incluso con, con los tonos. Cosa que podría a lo mejor ser más difícil haciendo un trazo directo. Entonces, él lo divide en tres etapas. La primera etapa es justamente como dar el tono base de toda la composición. La segunda etapa es eh, integrar eh, como los tonos que ya se propusieron, pero eh, digamos, con las eh, con el, el, un nivel de detalle más allá. Porque de hecho a este nivel ya se ve bastante acabado, pero para la técnica de Greco en realidad esto está súper sucio, aún le falta bastante más de pulir. Entonces justo en la segunda etapa es donde empieza a pulir muchísimo más las texturas, pero ya con lo, los colores que, que propuso en, en, la, en la fase 1. Y la fase 3, que justamente ya es la final, eh, más bien es como la integración en la que ya empieza a añadir. Eh, luces muchísimo más marcadas, que más bien son como luces ambientales, no propiamente de, del dibujo. Y este, empezar a dar los detalles, las texturas este, más superficiales. Entonces, vamos a tratar de, de seguir los pasos que él propone para, para añadirlo en, en, el, en el, el procedimiento y, y a ver cómo nos queda, ¿no? Sí. Igualmente, me gustaría que nos fueran compartiendo en, en Discord. Si lo quieren ir compartiendo por pasos, también podrá ser muy interesante de Andale. ver, no solamente hasta el final. Andale. Y entonces, pues ya iniciando, va. voy a agregar una capa nueva. Supongo que va a variar incluso pues, por cada software que se esté utilizando, pero pues, sí. en, en esencia Eso prácticamente bien. las herramientas son, son las mismas, ¿no? Totalmente. Entonces, lo primero que hace él justamente es tomar eh, una capa nueva. Y él la coloca en una capa de fusión que puede ser eh, Lighten o overlay, que más bien es luz suave, luz fuerte, cualquiera que, que dé luz, también es cuestión de ir viendo cuál da un resultado interesante. Y lo que él hace es añadir este unos valores como principales de luz. Muy curioso, que es como para eh, darle un teñido, un matiz. Hasta abajo de todo lo que se va a hacer. Él suele colocarlo en algún color cálido. Entonces es lo que vamos a realizar. No lo coloca en todo, solo lo coloca como en el punto focal, porque es lo que busca hacer, resaltar cuál es aquello que tiene que llamar más la atención. Y pues al hacer un retrato, el punto más detallado va a ser el rostro. Eh, lo ocupa con un pincel suave de bolita. Únicamente para que estén los bordes súper difuminaditos, no, no, no tiene que verse cortado ni duro, solamente es para darle este, este tinte al, al, al dibujo. Y, y lo que les decía, o sea, pueden buscar cuál funciona muchísimo mejor. Yo, yo noto que él ocupa en superponer, pero también ha tenido como estas explosiones más radicales en, en la luz intensa o la luz fuerte. Y ya después, más bien, eh, baja el porcentaje de intensidad con, con este. Con la opacidad de capa. Yo lo voy a dejar al 100% y en superponer porque no está tan agresivo. Ya que tenemos como el primer eh, tinte, yo noto que él empieza ahora sí a dar color, pero con multiplicar. Lo que hace en la capa de multiplicar o multiply es que el tono que escojas lo va a, digamos, a, a fundir con el tono que ya hay debajo. En este caso son grises y tienden a los blancos, son tonos neutrales. Eh, lo que hace va a ser es dar ese tono, pero oscurecido, porque nuevamente es como colocar acuarela encima de una hoja de color. No se va a ver el color puro, se va a fundir con el que ya está debajo. Entonces empieza a tomar un tono piel. Como multiply oscurece los colores, como les menciono, porque pues los está fundiendo entre sí, eh, digamos que en la gama cromática no lo toma desde de, de los más abajos, porque empieza a verse súper oscuro. Y depende, no depende, podría ser la intención, pero si necesitamos que sea un tono base únicamente que empiece a dar un, un colchón para tomar el resto de de tonos, pues más bien lo ideal sería que fuese algo intermedio, que no se coma los tonos que ya hay debajo, porque también es muy importante no quemar los valores tonales. ¿A qué me refiero con no quemar los valores tonales? Pues que no esté, que no queden tan cercanos entre sí, considerando que son eh, los prim las primeras capas. Uh -huh. Incluso ni siquiera es necesario que sea un pincel muy este pues muy, pues, muy texturizado porque es, únicamente se está marcando los colores estoy tomando uno de bolita convencional él también lo hace así sobre todo porque incluso ya ya trabajó muchísimo de la textura a puro valor de gris entonces en realidad solo estamos cambiando el tono igualmente lo hace con el cabello y este y en ese sentido pues no cambia no cambia la capa de fusión Solo cambia la, la capa de, del archivo para que no estén combinados, pero sigue siendo el multiplicar o el multiply. Y empieza también a trabajar con los valores del cabello. Pueden hacerlo de forma manual o inclusive pueden seleccionarlo con un lazo y pues procederlo a, a pintar completo. De esta manera también yo siento que es bastante rápido porque, pues como les digo, ya están súper divididos los planos que hay debajo. Entonces eso también hace que el proceso sea, sea bastante más fluido. Sobre todo en el concept, ¿no, Alan? Que necesitamos respetar tiempos de entrega que van volando. Sí, claro. Sí, no te puedes este... tardar demasiado en pues, una coloreada, ¿no? Además porque sí. pues, técnicamente el color eh, pues es parte ya del acabado, ¿no? de la producción cuasi final. Es decir, no es como que el cliente sea la primera vez que ve el color, pero este pues ya prácticamente es, un, es una pasada final. Pero sí, definitivamente el tiempo es importantísimo. Fíjate que comentan por acá de eso y de otras cosillas. Nos dice por acá mmm, Diego Carmonas: De gracias, no conocía a este artista. En la carrera de arquitectura nunca olvido el boceto. Incluso al estar finalizando el proyecto, la velocidad que da la mano es demasiado valiosa para detalles finales. Gracias, señor, por el comentario. Juan Manuel dice: el maestro Oliver Olivetti también hace arte muy chingona. Y eh, al igual que Simon Bianchi, hacen cómic cómic, con texturas eh, realistas. Sí, hay un estilo por ahí sí muy, muy interesante. Mauplata dice: Yo, artistas de cómic, sigo a Danny Parker. Ah, mira. Juan Pablo. Por cierto, vamos a hacer pronto a Scott Campbell y a este Hewlett, Jimmy Hewlett. Entonces, para próximos. Dice Juan Pablo Vallejos, en próximos lives podrían analizar el trabajo de Ricardo Federici, al ser de, de nacionalidad italiana. Para ellos el trabajo digital es algo mal visto, por lo que todo su portafolio es analógico. Ah, pues. Vamos a anotarlo, para revisarlo, me encanta la idea. Voy a sí, está, está muy loco el trabajo de, de él, ¿eh? ¿Sí? Y ¿Sí? Como dice todo, es análogo. Ah, mira. Ah, sí, sí. está enfermo en, en el buen sentido. Es. Sí, ya había comentado de este, sí, totalmente, ya sé quién es. Sí, 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 sí. De acuerdo, este increíble. Ya, pues, anotado. Para las próximas hacer algunos. Él, eh, pero es francés, ¿no? No es. O bueno, no sé si es italiano, pero él, él creo que está en Francia. Bueno, pero ya sabemos quién es. Y dice Román Solansky: Nos debe saber de Vallejo. Sí, fíjate que está anotado, Román. Solo que queríamos que pasara un ratito de que habíamos estado con fraseta para no repetir así. No, no, vale el estilo, pero es de la corriente, ¿no? Entonces, por eso no lo habíamos. Este... No lo hemos todavía programado, pero ya está anotado. Dice Bruno: El buen Ricardito pedazo de artista genial sí señor totalmente entonces pues ahí está este entonces bueno de que del color de lo que estabas ahorita comentando este este método suele ser bastante rápido no para colocar colocar pintura rápido no es primo hermano de fácil verdad porque si no tienes como dijiste hace rato, no Dani si no tienes todavía control sobre paleta de color sobre las propiedades del mismo. Si todavía por ahí no le. no le cachas del todo. Pues se te va a aplastar. No se va. Este. No, no va a lucir. Ah, también no sé si te has oído, Dani, que hay por ahí, igual, como todo en la vida, una controversia entre si lo ideal es hacer este método o hacerlo directamente todo con color. Seguro lo has oído. Sí. ¿Tú qué dices? Sí, sí, sí. ¿Qué, qué opinas? Pues yo, la verdad, siento que que finalmente no hay nada escrito porque podría ser digamos como muy circunstancial. Sí. Yo siento que todo lo que te ayuda a aprender es completamente válido y yo creo que más bien hay que tener como, mmm, como bastante cuidado en que más bien no se convierta en un vicio por la carencia técnica, porque yo siento que, pues así como colorear directo tiene sus pros y sus contras, pues también este método lo tiene y van a haber proyectos que incluso nos entorpezca quererlo pues hacer así justo en este en este de esta forma estricta por así decirlo uh -huh. entonces pues yo siento que, que depende muchísimo de del proyecto del que estemos hablando y siempre claro. y cuando no nos cierre no las posibilidades a intentarlo de otras formas totalmente sí 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 a este sí porque no dependerá del proyecto también digamos que hay que saber hacer de todo no y hay que saber a... Eh, abordar ambos, eh, ambos procesos porque en algunas ocasiones habrá que tal vez hasta solo complementar el trabajo de alguien más, ¿no? Que alguien más te pase la, uh -huh. te pase la pieza y tú lo colores o tú lo entintes o tú lo, o sea, lo limpies, pero este, si hay como de ambos, y yo estoy totalmente de acuerdo, este, no, no es una buena idea casarse solo con un proceso, es buena idea aprenderlos ambos o varios para cuando eso suceda, pues bueno, estar estar como en la jugada. Creo que una de las bondad, sí. no una de las bondades más este peculiares del estilo de de Greco pero su línea no sí está muy heavy. Más allá fíjate, o sea, a ver no no obviamente los diseños también chidos, pero más allá de eso en, ya en cuestiones técnicas sí está heavy en la línea no. Sí. Creo que es una de las cosas técnicas no 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 creativas sino técnicas que donde sí está bien robusto no. Sí, sí, o sea, se nota que, que le ha dado horas y horas a, a mejorar su pulso, a enfocarse justamente a, a definir las formas, porque yo siento que él presenta su concept únicamente con, con línea y con y con, este, y con el sketch debajo, uh -huh. a lo mucho, su sketch este, sucio, porque rara vez he notado que en su trabajo, en su trabajo de concept final, Uh -huh. eh, lo deje sucio, como que sí le importa darle atención al detalle, pero yo siento que es porque él realmente es bastante rápido ya haciendo línea. Sí. Se puede dar ese, ese, ese atrevimiento porque realmente la tiene muy dominada. Claro. Este. ¿El de qué edad será? ¿Estarán como en sus 40? Sí, por ahí seguro sí, pero no, 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 no checaste el dato, ¿no? Así como. Porque... Porque, por no, ejemplo, me hace sí. mucho sentido lo que dices al inicio, que pues pro, el producto de, bueno, como había empezado, etcétera, y en los años que se notan ya la práctica, ¿no? Sí. Sí, o sea, sí, es que no, 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 no recuerdo cuál sea su fecha de nacimiento, pero lo siento que ya no, o sea, no es como artista emergente, definitivamente ah, no. no es, o sea, seguro no, totalmente. Este, y por su foto sí. tampoco, tampoco es muy muy grande. Sí, no, digamos que no está chavito, pero ya, ya no este tampoco está tan grande, digamos. Sí, es como, sí, está uh -huh. como en sus cuarenta y medios, ¿no? Sí. Lo cual está muy bien. Fíjate, dice por acá ten, 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 Juan Manuel Somone Bianchi, también trabaja. Todo en óleos o acrílicos. Otro que ha hecho el eh, crossover de Comica Concept y Character Design para videojuegos es Joe Madureira. Ah, sí, correcto. Eh, dice Quetzal. Hola, buenas noches. También vean a Simon Bisley, un maestrazo, igual pinta tradicionalmente. Ah, mira, pues nos están dando varios. ¿Tú qué tal le ¿Sí? pegas a técnicas este, no digitales, este, Dani? Pues así yo empecé. Y yo era de las que de las que se quejaban del digital y decían, no, okay. es que no hay como el, no hay como el tradicional. Claro, y <laughs> levantabas tu dedo con los. ¿sí? sí, con el pincel, con el, un pincel en la mano y mi dedo con el otro. Exacto, así, de dándonos lecciones. <laughs> hoy qué bien! ¿Y qué sí, sí, sí. cuál técnica te, te late? Así como tu preferido. O sea, ¿cuál es la sabes acuarela. Cuál es la acuarela? Ajá, sí. o sea. A la que llegué a saberle mucho fue como a la, a la de lápices de colores, sobre todo porque yo tenía justamente este hype de alcanzar el hiperrealismo con los colores, ¿Ah, sí? pues por la escuela que traía. Ajá. Después, como que me dio, me dio burnout <laughs> de puro hiperrealismo así intenso, porque también es salvaje eh, la exigencia técnica de, de, de replicarlo con colores. Esos son horas y horas de trabajo. Y como que lo solté. Y me fui a las técnicas secas como de sepia y estos estudios como, claro. como, an, como, como de, ay, no, son como tres valores que ocupan la hoja de tonos cafecitos, ah, sí. después de la sanguina o la sepia y luego uno en blanco. Uh -huh. Eso a mí me dio muchísima paz y, uh -huh. y me seguí como por esa línea en las técnicas secas, pero nunca solté la acuarela, me parece una técnica muy relajante, muy dinámica Exacto. y a mí me parecía más fácil que los acrílicos y que el óleo, pero suele ser al revés. Sé que a mucha gente no le gusta la acuarela porque tiene un porcentaje de, de aleatoriedad con el movimiento del agua, ¿no? No se controla tanto, ¿no? Ajá, sí, sí. Hay que aprender también a soltar y que el agua haga su trabajo. Pero, pues sí, la acuarela. Sí, me, me, me gustó un montón. Todavía la hago, este, de vez en cuando. Qué chido. Porque, pues siento que también. Eh, es bien especial. O sea, nunca vas a tener una cuerda igual simplemente porque no lo controlas. Exacto. Siempre es random. Sí, eso está padrísimo de la, de la técnica. Dicen por acá... Um, Juan Manuel dice... A mí me, ha tocado, me han tocado muchos coloristas que no saben usar este proceso de escala de grises a color. Uh -huh. Sí, sí, sí. Tiene, su, tiene su, sus detalles, cómo no. Y... ¿Qué más? Por acá? nada más por acá de los que nos recomendaban. Y bueno, ahí les decía yo que no olviden regalarnos un like porque pues, nos ayuda a fortalecer el, el stream. Y entonces, pues está bien. Entonces, eh, ¿qué otra técnica análoga te late o sabes? Digamos como acuarela la primera, pero ¿qué más? ¿Colores, dijiste? Acuarela también? la primera, colores de, de madera. Eh, también estoy, he estado practicando con el con el wash. Y, y es que ese ha sido como complicado en el sentido de que mi cerebro funciona mucho para la acuarela. Y tú sabes que como es translúcida, cuando quieres uh -huh. tener tonos más oscuros, solamente es ir poniendo más capas de pigmento. Pero cuando es una pintura opaca no funciona así. Entonces, pues me costó trabajo como cambiar ese switch. Pero sí me gusta mucho también el wash para hacer estudios. Uh -huh. si luego no... Ese me gusta. Si uh -huh. Luego nos echamos unos, ¿no? Sí, 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 Y, o sea, es que en realidad creo que en cuanto a técnicas tradicionales he probado de todas. Sí tengo un montón de, de materiales. Qué chido. Y este y, y creo que el único con el que pues me he quedado corta es con el con el óleo. Pero por el hecho de que como que requiere un pelín de, de espacio. De espacios. En el sentido de como que te extiendes, ¿no? Y los materiales y luego limpiar eso es un poquito más engorroso sí totalmente es más latozón pero sí. este sí está muy chido ajá Bien, entonces. sí 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 también me gusta el, el pastel el pastel graso mm. más que el pastel seco, seco. Yo, yo soy más al revés yo también me gusta más el pastel seco eh, está chido pero me gusta mucho el seguro lo has trabajado este sobre no sé papel con té secante, algún canso. Mm -hmm. y, y, y la textura que te da el, el gis seco es bien bonita, ¿no? Sí. Sí, sí. También hay un papel que es como como de terciopelo sí. para el pastel seco. Y también la manera en la que se funden los colores es otro nivel, ¿no? Sí. Como mantequilla. Sí. El, hay un papel que se llama de gas. De gas. Que sería el, el equivalente a ah, qué bonito se ve ahí el gis, ¿no? Sí. Sí, sí, hay, hay varios. Sí, luego sí, sí. sí, hay que hacernos unas. Este, unas practiquillas con las técnicas plásticas. Sí, 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 totalmente. Porque luego sí lo. A veces lo digital satura, ¿no? <laughs> sí. sí, 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 sí. Incluso yo los ocupo para descansar. O sea, te digo que. La acuarela, cuando ya de plano me siento bien saturada, me agarro el sketchbook y hago flores. Ya sabes, de estas flores que, que los pétalos son de una sola pincelada y así, con la acuarela me relajan un montón. Sí, dice Fede. Dice, o sea, estás en una relación secreta con la acuarela, aunque públicamente con el guapote digital. Pues sí, ¿no? <risa> <risa> Dicho de otra forma, sí. Uh -huh. Sí, yo nunca he nunca, este, dejado las tradicionales. O sea, digamos que obvio aprendí así. Mucho tiempo antes de usar computadora o de incluso de tener máquina y tableta, siempre usé las analogas, analógicas. Pero este, mmm, llega lo digital y, si bien le meto muchas horas, nunca lo he abandonado. Nunca, nunca, nunca. Sí, siempre las he tenido como presentes en. Me gustaría saber más que si no he podido meterlas más en procesos de en procesos, en proyectos profesionales, meter más ese tipo de técnicas, pero a veces el tiempo no. El tiempo sí. no está no está padre. Pero sí me gustaría sí, sí, meterlas sí. más. He visto cuando luego escanean, por ejemplo, manchas de acuarela, de óleo, o sea, como que hacen texturas. Ah. Las escanean y empiezan más bien a hacer como blocking con esas texturas y luego pintan encima en digital y también queda como queda muy padre. increíble. Sí. Uh -huh. Pero tampoco nunca lo intentaron. Sí, yo, yo hasta sosifié soy de mucho estar experimentando y, y, y sí, se hacen las cosas geniales. Dice Uriel: Se ve interesante esa técnica, creo que la aplicaré para mis modelos 3D. Una duda: ¿cómo podría salvar las texturas que da el 3D al pintarlo después en Photoshop? Para no perder el trabajo ya hecho. Um, a ver si entendí. Bueno, igual nos puedes ayudar, Uriel. Es como. ¿Trabajas en el modelo en qué? Y cómo lo guardas. Porque te cuento mientras nos cuentas, tú también. Un poco cómo lo hacemos nosotros. Um, cuando. Cuando lo, cuando lo hago yo. Um, si vas a, yo trabajo el modelo. Suelo. Um, Ponerle, y uso comillas, muy poco 3D y, a, y, y le meto la textura. Para entonces sacar un primer este, render con eh, luz y, digamos, lo más elaborado que se pueda. Pero tampoco me clavo demasiado, no muy rápido, no mucho tiempo, lo hago rápido. Capturo o saco el, el render y comienzo a pintar encima, hacer el paint over. Eh, y no tengo problema con la textura porque técnicamente, como no voy a exportar el modelo sin únicamente una captura no hay problema pero habría que ver en qué trabajas a ver si ahí nos ayudas no pero pero bueno dice um, Juan Manuel un maestro que tuve de character design usa la técnica de his pastel para el diseño y renderizado después le da silueta todo en base color naranja y de ahí tono y saturación uh -huh. es una y agregando los detalles y colores en otras capas de sí sí pues eh. así ah, se sí, hacía antes no también no, no siempre fue digital, la cosa. Uh -huh, uh -huh. Pero está bien. Ahí que cuéntanos qué haces, mi estimada. Pues ya coloqué como los tonos en multiplicar en capas separadas, igualmente para que eh, sea más fácil. Te, le digo como corregir sobre la marcha. Por ejemplo, eh, no sé, yo, yo propuse eh, que tuviese el cabello cabello este azulado. Pero de pronto no les gustó, no me latió, rompe con la paleta de colores propuesta. Cualquier situación así, justamente con tono y saturación, que es pues el, el shortcut es Control-U. Uh -huh. eh, tenemos como estas tres barras en donde podemos modificar un, lo que ya propusimos. Por ejemplo, aquí ya puede ser rosa, uh -huh. verde, amarillo, o sea, tal cual ya podría modificarlo eh, una vez que lo hice y lo quiero más vibrante algo más austero más oscuro más claro uh -huh. se puede hacer como una edición posterior a lo que a lo que ya a lo que ya hice eh, al haberlo dividido en capas lo mismo ocurre con la piel no así puedo así puedo como como hacer un proceso no destructivo cosa que no podría hacer si lo hiciera en una sola capa y, claro. y de forma directa, sobre todo porque respeta el volumen que hay debajo al estar con una capa de fusión. Entonces, pues ya que dividí eh, la primera etapa de, de los tonos del dibujo, eh, para la etapa 2 más bien se empiezan a sacar los, los valores de luces. Eh, esto se hace eh, con, con superponer o overlay. Uh -huh. Nuevamente empieza a tomar tonos eh, de, de la piel. O sea, esto va a depender claramente, ¿no? De, del proyecto. Si estás haciendo un orco que es claro, verde, claro. pues no va a ser una piel durazno. Uh -huh. Pero justamente es como estos tonos eh, con, el que est con los que estés trabajando. Nuevamente él lo hace con un pincel de, de bolita, un, eh, suave, un pincel que no tenga bordes duros sí. y empieza como a, como a marcar los. Los brillos, y luego luego empieza a dar como el brinco del volumen. Porque primero, con estas primeras capas, sí defines el tono, pero son tonos sucios y tonos planos, porque al final pues oscurece lo que ya tienes debajo, y esto nuevamente le empieza a devolver esa vida. Y que nuevamente recordemos que las sombras en, en el mundo, cualquier, eh, las sombras es como esa carencia de, de la luz. Y no va a estar completamente pigmentado ninguna sombra, porque pues, esa es su, su cualidad. Entonces, en realidad, eso nos da espacio a que empecemos a saturar más los colores y lo que pusimos debajo empieza a tener esa profundidad debido al contraste que hay entre, entre los tonos anteriores y este. Y que si hubiésemos puesto el tono base demasiado arriba, muy brillante, no se notaría casi esta diferencia, porque pues ya no hay espacio para, para que contraste el, el claro. valor tonal. Y aquí se nota sí. lo, que, pues lo que les comento del cambio. Y así lo voy a empezar a aplicar de forma general en todo, tanto en el rostro como en el cabello. Empezar a definir eh, más valores, por ejemplo, aquí pues, únicamente es un tono durazno. Eh, por la primera capa que pusimos, que, que les comenté que es como para marcar el, el teñido general, pues se nota eh, un matiz adicional. Pero pues en realidad el rostro no solamente es color durazno, también tiene tonos azulados, verdosos, amarillosos, morados, uh -huh. que también añaden muchísima más textura. Entonces con esta capa es, la, es con la que voy a empezar a añadir esos matices adicionales. Claro. Nice. Fíjate, nos contestó Uriel, nos decía, hago el modelo en Blender y texturizo con alfas para dar texturas o volúmenes. Hago el render, después lo pinto sobre este en... Photoshop, pero cuando le doy color o uso eh, brochas, este eh, eh, con textura se pierden estas texturas del volumen. Ahora sí entendí. Bueno, fíjate, sí, ahí está el gran desafío, Ariel, porque eh, es como la de, lo que buscamos es la del. El objetivo es la delgada línea entre uso de base las texturas como muestra para mi pintura, pero no puedo pintar demasiado porque si no, entonces para qué puse las texturas. Ahí, por ejemplo, se puede hacer algo como lo que está haciendo Dani, digo, guardando toda proporción porque acá no está pintando texturas, pero sí tratar de manipular la base de la textura con eh, propiedades de color para encima poner capas con Blending Options que te permitan ir matizando. Ahí, pues, si sí es dominar un poco ya la, la estética de color, o, bueno, más o menos entenderle un poquito a cómo funciona. Pero con Blending Options activa tus modos de fusión y no deberías de tener problema para cambiar color, iluminar, colorear. En realidad es muy parecido al proceso que está haciendo aquí mi estimada Dani. Pero bueno, pues ahí, chécalo a ver si era eso lo que decías. Dice Fede, en lo personal me gustan los bocetos de anatomía académica con el carboncillo vegetal. Tienen algo especial que, sí, claro, que no sé qué es. Sí, pues sí. Uh -huh. Obvio, oh, sí, pues es padrísimo, ¿no? Verlos en... En, este, en físico es increíble. Mauricio Plata dice entonces: a ver, dice, comienza dando volumen con escala de gris, pero termina dando volumes, volumen con valores tonales después del entintado. Uh -huh. Sí, porque justamente se está buscando que sea como por capas, y como les comentaba, el trabajo de él eh, logra este nivel de, de estar tan pulido porque lo va definiendo una capa tras otra, una capa tras otra. Es como irlo construyendo. Al final, él ya marcó los volúmenes eh, con, los, con, los, con los grises. O sea, ya funciona de esa manera. Pero al momento de transformarlo, esos grises hay mucha información que se pierde. Hay mucha información que te va a dar el color. Y entonces se vuelve a dar como ese, eh, digamos, como esa otra proporción de detalle al momento de colocar los colores. Entonces, nuevamente remarcas eh, el contraste que hay. Entre los volúmenes, pero ahora con color. Es como esos bañitos de, de, de la diferencia entre la luz y la sombra. Exacto. Sobre todo porque en el gris, la luz y la sombra solo es de que gris claro y gris oscuro, pero en el color ya no funciona así. En el color, eh, ya incluso aquí podemos notar que está bañado de tonos rojizos y es lo que nos va a dar el contraste después con estos tonos que van a ser los amarillos, que son tonos muchísimo más luminosos. Y, y esas escalas que va a tener incluso con los matices de alrededor. Porque, por ejemplo, si eh, el hecho de que los materiales también tengan una, eh, digamos, cualidades reflectivas, va a hacer que incluso tonos como este azul reboten en la piel. Y ese tipo de cosas no, van a, no se consideraban cuando estaban únicamente en escala de grises. Claro. Entonces, por eso vamos colocando por capas para que toda esa información no ocurra al mismo tiempo, sino que se lo vayamos construyendo, que vaya como por pasos, el nivel de detalle, el nivel de, de este, de dar color y el nivel de, de, pues sí, como determinado completo de la pieza. Bien, mm. entonces, y nos confirma Uriel, de sí, eso era lo que decía, eh, dice, aplicar a los modos de fusión, tendré cuidado con los colores, para por la el nombre, de qué señor, sí, tiene su, 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 su su chiste pintar sobre texturas, pero modos de fusión y ya estás. ¿Qué tal estos en vivos quedarán en el canal para volver a verlos? Sí, todos están ahí en la sección justo de en vivos, señor, para que puedan echarles un ojito posteriormente. ¿No? Bueno. Sí, así. me quedé pensando también en cómo, o sea, lo de Photoshop y pintar sobre texturas. Sí. Luego sí es bien, sí es bien chistoso porque pues a veces pasa que, que queremos que se conserven las cualidades completas de, de la textura. Y, y siento que nos ponemos solitos el pie, <laughs> porque las texturas terminan siendo como no suficientemente detalladas y precisas para que no necesiten postproducción, pero al mismo tiempo nos entorpecen la postproducción, ¿no? Sí. Como que también hay que saber definir aquellas cosas que nos convienen resolver mejor en pintura que en 3D, ¿no? Totalmente. Lo que eso, tal cual así lo comentas, y lo que también hemos por acá planteado, eh, un poco eh, checar muy a, muy a muy a priori cuál es el estilo diagonal acabado que estás buscando. Porque en muchas ocasiones el 3D. Es que depende, ¿no? Pero muchas ocasiones el 3D lo puedes sacar muy prolijo desde el software que uses y darle solamente niveles y ajustes. Tiene todo un mérito hacer eso. Yo no, soy ese, uh -huh. yo no soy de ese equipo, a mí me gusta más hacerlo más, más eh, como vehículo para. Para mí el 3D no es un fin. Eh, eh, y mucha banda lo hace desde ahí, lo cual está bien. Pero yo soy de la idea que el 3D debería de este ser únicamente un shortcut. Muy, muy, muy puntual. Para no, este, como dices, que la textura no me acabe dando más lata de que soluciones, ¿no? Entonces, claro. ahí es donde está mi, mi tema con el, con el 3D. Yo siempre este, les digo, cuando vamos a empezar, a hacer una clase de diseño y vamos a usar 3D, siempre les digo, ¿no? Hago mi disclaimer, ¿no? Que pues, el 3D es una herramienta que no resuelve los diseños, solo acelera procesos. Y les digo. Que libremente, si alguien no quiere usar 3D adelante, igual se puede diseñar. El diseño no es, no, no tiene que pasar por el 3D. Porque en tu caso, pues el 3D es, en la mayoría de los casos, el 3D es una, eh, es una condición simplemente para ciertos flujos de trabajo, pero pues, lo que decíamos ahorita, ¿no? Hay gente que ya, ya diseñaba hace 40, 50 años sin uso de esta tecnología. O los que, como uh -huh. mencionaron hace ratito, únicamente son, este más plástico, ¿no? Y se vale. Y les sí. digo que, pues no olvidemos nunca el foco, somos diseñadores que modelan, no modeladores que diseñan. Y ahí creo que está gran parte del enfoque que le damos al 3D, porque si no, es, en un ratito te come, ¿no? El 3D. Entonces uh -huh. siempre les digo, vamos a meter mucho 3D, pero siempre manteniendo la raya, porque el 3D es bien traidor, ¿no? En un momento ya estás haciendo cosas, o ya estás pretendiendo hacer cosas demasiado avanzadas que no necesariamente son este, necesarias. Eso es, ese es mi punto, ¿no? Con el con el 3D. Sí, justo. Sí, justo porque incluso el 3D, como tú lo mencionaste, es un complemento. Uh -huh. Es únicamente como la herramienta que, que va a complementar el, el proceso, pero. Sí. Pues no al revés. Sí, de acuerdo. Y ahorita le voy a pasar aquí a Uriel. Este es para bueno, quien quiera verlo, pero es por la pregunta que hizo Uriel Que una que yo hace ya un ratito hice, que es: fíjate, tiene. Aquí lo voy a poner la liga. Tiene 3 de Uriel como de. A ver si sí, voy a poner una cantidad para ubicar nada más. Si yo en esto que te voy a mostrar me hubiera tardado 40 horas, no recuerdo cuánto, pero cuánto que una cosa así no anda tanto. Este, de ese 100% de horas, esto que vas a ver tiene el 30% de 3D y lo demás es pura pintura. Y es exactamente lo que preguntabas. Y ahí es donde se encuentra la. la ahí te lo puse. Es donde se encuentra esta, esta disyuntiva: es qué tanto rescato y qué tanto le coloco. Entonces, yo sí soy de poner bien poquito 3D y lo demás resolverlo con pintura. Pero bueno, ahí, ahí échale un ojo, igual sirve. Dice por acá. Dry Dog, tengo descargado Photoshop pero no lo entiendo y termino usando Medibang <laughs> también se vale vamos a hacer, fíjense, uh -huh. eh, ahora estábamos acá platicando, Dani, te, voy a, te cuento y te aprovecho para contarte a todos que estamos por lanzar una temporada de este de, de cursos gratuitos de herramienta es decir eh, Blender Photoshop y lo que se acumule que haga falta para, para lograrlo, van a ser gratuitos, solo vamos a pedir que se registren este, y solo van a ser de herramienta, es decir, no, este, no, no son de diseño, no, 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 eso es ni de creación, ni de, simplemente son gratuitos porque hay mucha gente que todavía no usa las herramientas y creemos que si aspiramos a mejorar las condiciones de esta nuestra incipiente industria, pues si sí parte por parte por aprender a usar las herramientas para entonces que ya cuando yo voy a diseñar eh, o a crear algo no me sea un problema el la herramienta porque si no es como voy a aprender a manejar y a conocer el coche al mismo tiempo no entonces Bien. pues mejor teniendo las eh, pues las dos los dos casos no entonces ahí lo vamos a ahí lo vamos a, a anunciar para que se registren y vamos a tener ahí salones de casi ex profeso, gratuitos para quien quiera, y pues nada, lo único que vamos a pedir, pues obviamente es que, que no falten, que no lleguen tarde, que no apaguen su cámara, pues lo de siempre, porque este son sol, solo disciplinándonos se puede lograr el objetivo, y vamos a hacer de, por ahora estamos organizando las de, las de Photoshop y las de Blender. No somos una escuela que enseñe software, más bien enseñamos a diseñar pero si hay necesidad de hacerlo para que entonces esto no sea un problema y aprenda a la gente a diseñar, pues lo hacemos gratis, no tenemos problema. Entonces ya viene. Luego dice, dun, 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 dice Juan Manuel, de hecho me tomé el atrevimiento de subir un proceso de timelapse de diseño de personaje usando el His Pastel en digital para hacer el render en el canal de Live Artwork. Ah, bien, ahorita lo vemos, señor, gracias. Ajá. Uh -huh. Fede dice, este método es muy similar a la pintura en óleo, trabajando con luz y sombra de base y luego aplicarle velas duras, aunque te ahorras el difuminado, por lo que estoy viendo, claro. Sí. Claro, dice Brian Huitz. Eh, pregunta, ¿Tú lo dibujaste, Alan? Eh, este, eh, si, si te refieres a que está en pantalla, no, este es de nuestro, de nuestro diseñador de hoy que estamos revisando, que es Dave Reco. Es este uno que está ahí en grises, y lo que está haciendo Dani es un, un eh, demo de cómo cómo el autor pinta, ¿no? Como Dani lo entendió y cómo lo está aplicando. Bueno, luego dice Uriel. Totalmente también le brinco al 3D, pero quería probar técnicas nuevas, incluso cambiar el 3D por escultura en plastilina. Gracias por el link. A la orden, señor, muchas gracias a ti. Sí, es que. Es que es que yo creo, fíjense, ahí voy un paréntesis rapidísimo para lo que dice Uriel. Yo soy un soy muy poco este, ortodoxo en el tema de las herramientas, es decir, sé, o sea, no soy ingenuo, sé cómo funciona el, el tema del, de las capacidades que el mercado le pide a la gente que usa 3D. Soy totalmente consciente de eso. Pero yo no soy de la idea de que debe de ser solo de esa manera. Para mí, me ha, me ha resultado mucho más valioso hacer un híbrido, es decir, los diseñadores que usamos lienzos y herramientas 2D, pues ya está, lo usamos y súper. Pero puedo involucrarse? ¿no? La pregunta es, ¿puede involucrar a esos procesos el 3D? Yo creo que la, la respuesta es sí. Pero ahí viene la parte peligrosa, uso comillas. Pero entonces, Alan, me tengo que meter o aprender solo 3D, pues no, porque te puede llevar 15 años aprender todo el 3D. O sea, es demasiado amplio, el, el, porque es otro momento en el trabajo de los diseñadores que sí se puede, y es lo que hacemos acá en la escuela. Por eso decía, somos diseñadores que modelamos, no somos modeladores 3D que diseñamos. Entonces, en la correlación 90-10 es 90 diseño, 10 la herramienta. Entonces, ese delenque que les pasé ahí, que lo hice por la pregunta que decía Uriel, es justo para demostrar eso, que el modelado, ese además, Uriel, chicos, ese que les pasé está hecho. Este, con los activos que se pueden ver ahí en el, en el en el contenido, que por cierto son gratuitos. Menos la lancha es así la modelé yo, pero si le dan un zoom, van a ver que la lancha es así modelo de risa. O sea, es bien básico el mm -hmm. modelo. <laughs> pero o según un modelador que, se, que solo es modelador, pues, se ríe un año, ¿no? Si ve mi modelo, pero es que yo no soy modelador, ni me interesa hacerlo. Entonces son activos que son gratuitos y que de ahí justo los, justo los, este, los usé para hacer esta composición. Entonces, ese es mi punto con, y contestando finalmente lo que comentas, técnicas nuevas es valiosísimo, lo que decía Dani hace ratito, ¿no? Tomarle fotografías a texturas hechas con acuarela y completarlas en digital para ciertos fines me parece mágico, ¿no? Entonces, pues padrísimo eso. También que, lo que hiciste, sí. por ejemplo, con el, el modelaste un robot como en plastilina. Uh -huh. Y ese también la tomaste foto y después le diste postproducción en Photoshop. Eso justo. también fue bastante enriquecedor justo, para ti. Justo, Ahorita está haciendo otro, luego les cuento, luego lo publico, pero. este, Sí, claro, porque yo, yo, yo de hecho, pues antes de que hubiera computadora, este, yo, yo así hacía mis cosas. Lo que hacía, pues tomaba fotitos y, pues, ahí imprimía y. me hacía muchas cosas muy, muy offline, pero, este, pues, ahora con lo bonito que es lo digital, hice ese que dice. Que dice Dani. Entonces, sí, pues claro en casa es una maravilla. Um, dice por acá Juan Manuel, el 3D es más como una herramienta para acelerar el proceso y no necesita hacer un 3 detallado, solo hacer una referencia y volumen anatómico o luz y sombra. Claro, claro, claro. Dime mayonesa, dice dónde me apunto, sí, pues vamos a, a convocar con, así. Ahorita estamos nada más afinando detalles de horarios y eso, porque también necesitamos ver cómo va a estar la cosa este pero es, vamos a abrir un registro, lo vamos a hacer muy muy formal, chicos, es decir, muy muy formal en el sentido de lo vamos a limitar a ciertos lugares, vamos a pedirles que se registren, que se inscriban como si estuvieran viniendo con nosotros a cualquiera de nosotros otros diplomados, de los que son pagados, pero este va a ser gratuito, la diferencia solo es eso, que no van a pagar, pero el mismo rigor, chicos, porque si sí queremos que haya avances si y queremos digo, no, lo tomamos muy en serio acá y nos gusta que haya esa, esa, esa disciplina el hecho de que sea gratis no significa que va a ser malo no no, no. tiene que ser bueno pero tiene que haber compromiso no del otro lado el compromiso con no, uh -huh. con no faltar no porque si vamos un ejemplo vamos a poner algo de 10 sesiones suponiendo y faltó a 8, pues ocupaste un lugar no entonces pues no no hagan eso pero quien quiera pues obviamente nos este nos, eh, nos los vamos a convocar les avisamos y listo este está por acá, Caro Girón. ¿A ¿Ah, qué onda? ¿Cómo estás, Caro? Cuando aprendes a usar Photoshop, dice, te resuelve la vida de diseño. Sí, es una gran herramienta. Y sobre todo cuando, cuando como en mi analogía del auto, ¿no, Dani? De que ya dejas de preocuparte por el auto y te, de, te dedicas a, dis a disfrutar el viaje, ¿no? Por eso es importante usar bien las herramientas, para no estarte peleando con los pedales mientras te pierdes el paisaje, ¿no? Entonces, sí, es importante. Dice, bueno, dice, en análogo, ¿cómo se pueden dar sombras si se trabaja con acuarelable? Ah, yo sí sé, tú, tú cómo lo haces, Dani, y ahorita yo cuento cómo lo hago yo, ¿eh? igual, ¿sabes otra? En, con acuarela, ocupo tonos complementarios para oscurecer. Así es, listo. Ese es el shortcut. Sí, siempre en sueños, siempre chicos, eh, recuerden que la acuarela... Eh, eh, Fíjense, es bien interesante. El modelo de, el modelo de color, hay dos modelos de colores. Bueno, más, pero hablemos de los dos más importantes, MYK, RGB. El RGB es el que estamos utilizando ahorita en la pantalla, porque está basado en luz. Más luz, más luz, más luz, te da ciertas cantidades de intensidad y eso se convierte en pixeles diagonal tonos. Cuando hacemos pintura, pigmentos, es al revés, porque eso son. no es un modelo de luz, es un modelo de pigmentos. En uno bloqueas la luz y en el otro generas pigmento la acuarela tiene esa maravilla que se parece mucho a la computadora porque como se basa en luz hay pigmento obviamente pero al, al ser tan transparente el pigmento pareciera que estamos haciendo lo que está haciendo ahorita Dani ¿no? que le metió ahorita en la frente uh -huh. la luz es muy parecido el proceso entonces es pigmento pero se se parece mucho al modelo este modelo luz por tanto por regla acuérdense siempre en el modelo luz, cuando mezclen acuarelas, marcadores y todos aquellos eh, pigmentos o sustratos transparentes o que se vayan a, a modo veladura, siempre se oscurece con el complementario. En realidad, nunca, no debes de usar nunca el negro, porque el negro mata la luz. Entonces, pues ahí está. Dry Dog dice: ¿Cómo y cuándo se puede apuntar el curso? Eh, les vamos a avisar, ya no falta mucho, estamos puliéndolo. Seguro vamos a empezar en enero, chicos, pero. Pero este, les avisamos, eh, esto, y, y eso porque se atraviesan las bonitas fiestas que nos encantan, ¿eh? <laughs> A mí no me encantan, pero este eh, sabes que no me gusta, no me gusta este venir en el, así a galope en el año de, de trabajo, y de repente, no, que ya que dos semanas no hay que hacer nada, y es como, bueno, pues no, no le, no a descansar, pero luego, bueno, ya se acabaron, otra vez vuelve a pedalearle, uff, ese es el que me cuesta. Yo prefiero no parar, pero ni modo. Entonces sí, va a ser en enero, pero ahí les contamos. Ron Vázquez dice, info please, sí, 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 sí. Les avisamos, chicos, para que todos se mantengan acá atentos. Lo vamos a anunciar por acá, vamos a convocar y les avisamos. Pero es un hecho, se va a hacer. Solo estamos, les digo afinando detallitos. Dice que, ¿será, sería, sería fines de semana. Um, no, se van a hacer entre semana. Pero también estamos pensando, y un poco son los, los cosas que estamos afinando, pensar en el horario. Porque obviamente queremos que no haya un que, que si yo estudio o trabajo, no, no sea una, un impedimento para poder tomarlos. Entonces, si esto se llama y es solamente una, una idea, pero si esto se va a llamar tardecita noche, pues los hacemos tardecita noche. La idea es que se puedan hacer. Entonces, pues bueno, eh, entonces sí, claro, les avisamos con todo gusto para que tal Fercho Ron, que les interesó, pues no, 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 les enseñamos. Y dice Elizabeth Sánchez que te ama. A ti, Dani. Ah, es una compañera de, de la universidad. Ah, mira qué chido. Te mando tu corazón, sote Enseño, <laughs> dice. Eh, ah, eso explica mucho, jaja dice, de lo que, de lo que preguntaba harta del color, ¿no? Uf, necesito estudiar uh -huh. mucho. <coughs> Perdón, pues sí. Vientos y suashi Soto dice si buenas noches. ¿Alguno ha coleccionado las revistas Imagine FX? Claro que sí. Esa revista fue uno de los recursos que más ayudaban, en en este diseño digital, en el diseño digital. No sé si tú las recuerdas, Dani. No, ya no, no se recuerdo. Sí, ahora, ahora verás. Todavía en el año 2000 se publicaban. 2001, 2003. Ya empezaron a, a cambiarse a digital por ahí. Desconozco la verdad, si continúen. Pero era como... Va a sonar así como de... El, vamos a echar el boomer aquí encima. Pero imagínense que vas a tu puesto de revista y pues, compras tu revista donde viene un tutorial de Photoshop. Y eran revistas que hablaban de lo que ahora te explicabas. Así tal uh -huh. cual, que una capa y dos capas, eran capturitas. Y ahí venían en las revistas, ¿no? Cómo pintar piel. Y venían los, este, pues, las capturitas. Era la manera, como sea Entre muchas otras cosas, entrevistas y demás. Imagine fue una... Es, no sé si existe, pero una publicación que aportó muchísimo. Seguro le afectó mucho la llegada de YouTube, ¿no? Obvio, como a muchos modelos de negocio. Entonces sí, sí, de acuerdo con Shashi, fue, era lo máximo. Sí, yo tenía, yo, las, yo las estuve ya digitales, yo ya no fui de, de preso, pero cómo no. Eran geniales. Luego dice Joel Cusío. Ali pregunta, ¿al ilustrar en digital se separa por elementos? Algo así como en una capa el cabello y en otra los lentes. ¿O cómo recomiendan hacerlo? Yo lo hago todo por separado, pero no se siente muy unido mi dibujo. ¿Tú cómo lo haces, Dani? Cuéntale. Mm, sí, todo eso, eso pasa muy seguido. Y cuando yo pinto. Por diversión y más bien estudios de color, cosas por, por chill, lo hago en una sola capa directo, como sí. si fuese pintura análoga, es más. Claro. Eh, pero cuando estoy más bien en una etapa de diseño o donde no me queda muy claro qué va a ser de, de, del, del dibujo, lo hago por capas y hasta el final a, doy una capa de integración, que es a la que yo le llamo ya el la, este, la shineada, donde le pongo que las luces, que las sombras, y son cosas que hacen que, que el dibujo se va integrado. Incluso es una capa por encima que ju justamente junta aquellas capas que se separaron. Si se me queda un espacio entre el cabello y la piel, pues en esa capa le pongo unos pelitos encima, pues para que se vea unida, del mismo color, cosas así. Bueno. O sea, entonces al final lo divido en capas y hasta el final si sí siento que todavía necesita más esta integración o otra capa encima que lo unifique todo, pero porque eso me da la certeza de que puedo controlarlo. Exacto, exacto. Buen punto, pues ahí está mira, como lo planteó Dani Joel Fercho dice, bueno, coordinamos, tendré que poner feriado en mi trabajo esos días, sí, pues, lo que queremos, también podemos hacer algo, fíjense chicos, fíjense, ahí les va. Eh, porque son las cosas que estamos afinando y nos ayuda mucho su feedback. Eh, conocer cuál es el mejor horario para esto nos ayuda mucho. Y nos van a decir ¿A las 2 de la mañana. Entonces, no, pues, ¿Sí? Que no sea las 2 de la mañana, pero me refiero, entre semanas seguro sí, por la disponibilidad también de nuestras salas, de nuestros profesores, pero el horario nos ayudaría mucho como para poder ubicar cómo les funciona. Y ya está, ¿no? Si gana, si gana la tardecita, o si gana las mañanas, no lo sé. Pero de entrada sí sería entre semana. Eso sí les digo. A lo mejor son viernesito de clases, no sé, ahí hay que, hay que revisarlo, pero de qué se va a hacer, se va a hacer. Entonces, bueno, pues ahí está. Dice en sueño, ¿es mejor sombrear con húmedo sobre húmedo o húmedo sobre seco? ¿En acuarela? Supongo, sí. Es que depende eh, la textura que estés buscando. Eh, el húmedo sobre el húmedo te va a asegurar que el degradado sea mucho más suave, que, que los colores se, se compenetren de una forma muy, muy suave entre sí. Como ocupar pincel de bolita suavecito, ¿no? Que no ves cortes. Pero si lo haces húmedo sobre seco, lo que, lo que buscas es justamente ese corte preciso, en que el agua no se te vaya para todos lados, sino que se note. El corte en la pincelada sí. y, a lo y a lo mejor hasta muchísima más textura del papel seco, ¿no? Entonces va a depender del resultado que necesites. Incluso yo noto que, si por ejemplo quieres que sea un sombreado como, como el del manga, el del anime, el del cómic, que más bien son como estas formas eh, muy afiladas, pues fácilmente es húmedo sobre seco. Sí. Pero a lo mejor sí es algo, eh, pues sí, una piel más suave y cosas así. Húmedo sobre húmedo, definitivamente. Claro. Claro, claro. Muy bien. Dice por acá Juan Manuel que por ahí tiene unas eh, Imagine FX en PDF. Ah, pues está chido, señor. Pues a ver si este igual las puedes compartir. Pues las, déjalas ahí en el Discord para que la banda las conozca. Sí, porque ya, esas ya son de la vieja guardia. Qué chido. Rombas, que saludos de Perú, me gustaría mucho aprender a pintar en digital, hasta ahora lo hago por tradicional. Ah, pues ya está, mira, para que, para que por lo menos la, la herramienta no sea un problema. Es decir, ese curso sería, chicos, no, ojo, hay eh. que ser muy claro para que no, no se malentienda. Eso sí van a ser para aprender a usar la herramienta. O sea, la herramienta, o sea, aprender a usar. O sea, no nos vamos a centrar en por la peculiaridad del, del tema, no nos vamos a centrar en enseñar cómo funciona el color y la luz, no, 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 es usar la herramienta. ¿Se pueden hacer prácticas? Sí, muchas, pero no es un este, son cursos técnicos, son de herramienta. Eh, y esos no los vamos a cobrar, porque pues, no somos, o sea, somos realistas que eso lo pueden encontrar en YouTube, pero hay gente que no puede aprender en YouTube porque a lo mejor no es tan autodidacta. Entonces, si necesitan uh -huh. un, un instructor, lo vamos, lo pon, nosotros lo vamos a pagar, lo ponemos para que aprendan a usar la herramienta. Oye, que cómo se hace esto, cómo se enmascara, cómo es la lógica de las capas, cuál es la lógica de los pixeles, anchos, altos. A la parte técnica, sí. Solo que no vamos a enseñar este, ni diseño, ni cómo este. De cómo funciona la teoría de color, porque eso es otra cosa. Pero bueno, ahí está. Dice. Uriel, el ejemplo de hoy me agradó como estudio de una nueva técnica. A veces es más fácil entender algo a partir de algo ya hecho y solo enfocarse en entender. Correcto, señor. Adelante, puedes probar también con fotos, Uriel. En sueño de Yokai, hablando de porcentajes, ¿qué parte deberíamos de darle a la parte de venta, gestión y negociación en la parte de formación como un aprendiz autodidacta? Pues mira, yo creo que ese, ese número va siendo progresivo en sueño, porque si estoy en etapa de formación debería de ser el 0%. Me refiero, aprendo a diseñar los fundamentos, el color, la teoría, toda esa formación, no me debería de preocupar. Una vez que ya sé todo eso y ya soy capaz de ejercer dichos o aplicar dichos elementos en un proyecto, entonces, según yo, pasa a ser el 51% del problema. Porque no me debería de preocupar cómo hacer un contrato, cómo cobrar, cómo prospectar, si no sé ni dibujar. ¿verdad? Entonces. Pero si ya estoy en, este, en un nivel en donde los fundamentos no son problema, etc., y ya sé diseñar, y ahora nomás me falta experiencia, pero ya sé diseñar, ya me puedo aventar alguna comisión de algo, este, ah, entonces sí, pensemos en un egresado en la universidad, ahora sí, todo esto que mencionas debería de ser el 51% del problema, ¿no? Entonces, pues ahí está. Eh, dice Dharma antes todo era monte digo imagine fx sí, sí todo, era, todo era monte Gregory Contreras diría pregunta diría que photoshop es la top para este arte tan hermoso o solo es Pinterest y una app disponible eh, para poner un ejemplo Procreate estoy babeando con lo que veo Dani ah bueno qué buena pregunta esas preguntas me gustan bueno fíjate Uh, bueno, una vez más hacemos el disclaimer. Esto que está pintando Dani es de eh, una obra de Dave Greco. Nosotros la tomamos uh -huh. para explicar su proceso. Ojo, ¿eh? Y Dani pues está haciendo uso de lo que sabe de diseño, lo que sabe de la herramienta, y solo la está pintando. Y, y en efecto, es, es para a ver. Ahora, esto, ¿por, por, ¿por qué se ve tan bonito esto que está haciendo Dani? ¿No? Lo lo, lo, ¿Por qué se ve tan bonito lo que está pintando de Dave Greco? Bueno, primero porque Dave Reco es un gran ilustrador. Es una persona que. y, 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 y Acostúmbrense a verlo de esta manera, miren. Acostúmbrense a ver eh, las piezas que tanto nos gustan en Internet, o en Pinterest, Artstation, etcétera, Y aprendan a analizarlas de esta manera. Funciona o se ve bonito por el estilo. O sea, porque es una, es una este, cute girl. Es, es el estilo lo que me gusta. Y por estilo, recuerden, son las formas, las texturas y el color. O lo que me gusta es el acabado. Y el acabado tiene que ver con la manera como está pintado, la manera como está iluminado. O lo que me gusta es la línea, la manera como su línea es expresiva. Todo eso, ¿Todo eso puede estar constituyendo un todo. O lo que me gusta es el tema. Me gustan las, las, eh, las ilustraciones donde las chicas tienen lentes porque una cosa es el tema, otra cosa es el tono, otra cosa es el estilo y otra cosa es el acabado. Todo junto a lo que acabo de decir constituye en un diseño, diagonal una ilustración. Entonces, si a lo que te refieres por lo que preguntabas es la este, pregunta una pregunta técnica, la respuesta es sí, esto se puede hacer con Procreate o se puede hacer con Excel. Obviamente no es lo ideal hacerlo con Excel, es, siempre pongo el ejemplo, ¿no? Puedo clavar puedo meter un clavo con un zapato, sí. Mejor me traigo el martillo, ¿no? Puedo hacer esto con Excel, sí, pero mejor me descargo un, una aplicación que sea para pintura digital. Procreate es una de ellas, Medibank es otra, Krita es otra, y mil más que hay. Entonces, sí, pero esto se ve bonito por todo lo que decía, ¿no? Es el todo. Entonces, bueno, ahí está. Dice Dharma Tradit Total era el grupo que la distribuía. Correcto, señor. Creo que sacaron otros libros y luego se separaron. Sí, Total era el, el, el Brian Huitz, dice del curso, a las 3 de la mañana entonces. No, pues vas a hacerlo el domingo. Los domingos de las 4 de la mañana a las 7 de la mañana y ya les da tiempo ya de irse a misa y ya. No, pasar el curso temprano. Todos Photoshop en las muy tempranito, te vas a misa y ya. Obvio. <laughs> Juan Manuel. Dice, por corto, el timelapse que subí es como de un minuto, no es largo. Ah, muchas gracias, señor. Ah, sí, de lo que comentaba. Sefercho dice, dice, si es un día a la semana, decreto feriado, mis empleados lo agradecerán. Ah, pues ahí está, señor. Sí, sí, yo pensaría que es una buena idea que fuera un día a la semana. Un poco también para, por ejemplo, si se dejan prácticas, si se dejan algunas cosillas para que las estudien, pues les dé tiempo de hacerlas, ¿no? Es decir, también está pensado mm -hmm. para, para, para quienes puedan tener escuela o trabajo. O sea, también estamos pensando de esa manera, así que sí, flexible la cosa, pero no es una mala idea el tema, la, lo tendremos ahí pensado ya que fue a un día de la semana, así que va por ahí. rledro soy estudiante de bachillerato, además de foráneo, y me encuentro en mi último semestre. Me parece accesible tarde, noche o noche. fíjate lo que decía, yo también creo que va por ahí. Saludos y me encantan sus videos. Muchas gracias a RLDRO. Juan Manuel, si busco los archivos de... Si busco los archivos de Imagine FX y los subo en los próximos días, eres lo máximo. Va. Play Graphics. Hay muy pocos likes, amigos. Lo mismo digo. Este. En sueño. Ok, dice. Voy a checar porque quiero experimentar con la textura de acrílico en aerosol. Ok. Les voy subiendo los hallazgos. Me encanta la idea. Habría que hacer un, un canalito para experimentos, ¿no? Jejeje. Je, je. Algo de técnicas. Sí. Va, dice. Dharma. Creo que me estoy confundiendo con la revista Digital Art Masters. Ah, había otras, sí. Bueno, no sé. Ahí nos dinos. Juan Manuel, en mi no necesaria opinión, el Procreate es una buena app, pero no se compara con programas completos en una PC o Mac. Depende. Ah, bueno, dice, no es el arco, no es el arco, es el indio y su habilidad. Perdón por los errores de dedo. No traía mis lentes. No pasa nada. Fíjate. Eh, no sé si es un tema de, de que funcione mejor en PC o Mac, no Dani, porque volvemos un poco a lo mismo. A ver, Procreate es una aplicación más. Lo eh, puedes hacer lo que sea ahí, pero es más para ilustración, ¿cierto? Sí. Es más para esto que está haciendo Dani. Oye, ¿pero puedo hacer diseño en Procreate? Sí. Sí, sí puedes. Porque tiene brochas ex profeso, tiene retículas, tiene. Eh, módulo de geometría, tipografía, sí, sí se puede diseñar. Pero definamos diseño, chicos. Porque mucha gente cree que esto que está haciendo Dani es diseño. Y eso no es diseño, eso es ilustración. Entonces, hay aplicaciones como Procreate que son nativas para ilustración. Lo cual me encanta y son muy buenas. Ah, pero puedes hacer diseño. Ahora, ¿qué tipo de diseño? Ah, diseño industrial, puedes hacer diseño editorial, perdón, diseño este gráfico, no diseño editorial, ¿verdad? ya ahí si te tienes que ir a una aplicación InDesign eh, creo que existe Quark Express y otras del tipo pero es otra cosa um, pues depende de lo que busquemos pero creo que para lo que nació Procreate es un Ferrari no o sea la neta sí está buenísimo pero ustedes cuéntenos Joel dice pregunta preguntona ¿qué modo de fusión se usa para colorear el gris yo he intentado pintar sobre el gris y al final siempre termino variando los valores de grises a más oscuros o claros del dibujo base. Cuéntales, Daniel. Justo, un... justo el primer, la primera etapa y el primer paso un recap. es, Ven, con, sí. es con, con modo de fusión en multiplicar o en multiply. Mira, aquí tengo el gris. Rápidamente voy a tomar una capa eh, adicional y le voy a poner multiplicar. De por sí, noten que los valores de grises tampoco son muy extremos uno del otro, o sea, son como grises 50, 60, 30, justamente para que eso permita que en el momento en el que yo le coloque una capa de color encima, sí se van a registrar esos cambios de, de, de tono. Miren. Siguen siendo colores agrisados, colores sucios, como les comentaba, son como, como colores que únicamente respetan la volumen volumetría, pero todavía no tienen todo como el equipo de necesario para pues ya trasladarlo a color. Claro. Ok. O sea, cualquier tono que yo aplique encima con multiplicar en pues ya va a dar el, la tonalidad, pero todavía se tiene que trabajar. Ya les comentaba que después de ya haber marcado el tono base con so, superponer y en esa misma tónica ya se empezaban a, a sacar las, las, este, los valores más claros como las luces con el pincel de, bon de bolita suave para Ajá. que fuese como el defuminado más prolijo ¿Ya ¿ven? Ajá. y entonces se empiezan a recuperar tonos que se perdieron al momento de simplemente recolorearlo con multiplicar en el punto en el que nosotros estamos por ejemplo Estoy recuperando los valores que se pierden al momento de que sacas las luces con superponer. ¿Por qué? Porque al final, al momento de dar las luces, van a ver cosas como las sombras más profundas, eh, la sombra de oclusión y detalles este, que, que, que justamente contrastaban en los grises, se empiezan a aplanar. Ahora es el efecto opuesto. Entonces, con la otra capa, ya en, en, un, ya en una nueva capa, pero sin modo de fusión. El pincel normal, pero ya con los tonos que trabajamos, empiezas a volver a detallar aquellas eh, cosas que se van perdiendo sobre la marcha, pero ya es muchísimo más fácil y más rápido porque abajo ya mapeaste el volumen y la mayoría de las texturas. Exacto. Bueno, sí, así se ve, sí. simplemente con multiplicar, o sea, solamente marcando los tonos. Así se ve, ya marcando las luces. Con superponer y con esta capa de detalle ya se empiezan a incorporar y de. Eh, a, 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 los, 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 se empieza a cor, incorporar una nueva este, mm, capa de dimensión y justamente hace que ya no se separe <laughs> la luz de la sombra, porque mm. era lo que nos comentaban, que se sentían trabajados de formas diferentes. Bueno, pues con esta capa se integra como todo en uno. Justo. Sí, y digamos, ya tenemos para ponerle ahí una, un, un post al, agregando a lo que valiosamente dice Dani. Eh, lo, los blending options son una especie de shortcuts que son muy válidos en la fotoedición y válidos para la ilustración. Mucha gente no usa blending options. Si se va directo a la pintura, requiere otro, tra, otro, otro digamos, grado de conocimiento, de herramienta y tiempo, pero ambos válidos porque en este show lo que importa es el resultado. Entonces, pues sí, entonces mi Dani Gracias. Este fíjense, les voy a poner aquí por lo que ahorita comentaban, les estoy poniendo una liga de un blog que hace ya un tiempo este, hicimos, porque ahí vienen este aplicaciones que son para esto, que son gratuitas, para que le echen un ojillo, sobre todo a una que se llama Photopea, que es el, el Photoshop este, indie, gratuito, para que lo uh -huh. chequen. Entonces, eh, aquí le vamos a poner seis apps para concept art. Ahí, chequenla. Gratuitas. Para quien quiera, pues le vaya picando. Luego dice. Que me Ya. Mau, dejen la tarea para la siguiente semana. Dice. Yo utilizo Ibis Paint porque no tengo Android. No es Photoshop, pero cumple con lo básico. Justo, Mau. Echale un ojo a Photopea. Igual te late. Este. <coughs> Perdón. Photopea está bastante bueno porque incluso puedes abrir ya PSDs que te pasen otras personas y así, y es exactamente lo mismo. En línea, gratuito, mismo shortcut de Photoshop, es lo mismo. Sí. Su, su hermanito gratuito en línea. Entonces ahí chequenle. Y dice Juan Manuel, hoy somos pocos, pero creo que el rate like es alto. Somos 35 espectadores, faltan dos, no se hagan. <laughs> sí, ya está subiendo, gracias señor. <laughs> Gerardo, buenas noches, de esos tratos se ven refelices, felices, sí, eh, Dave Greco es un killer diseñando, dibujando. El eh, cosillo dice, wow, muchas gracias Dani, yo poniéndole una capa, yo, yo poniéndole una sola capa como si eh, híjole, se me fue aquí la aquí ah, ya está, capa como si eso hiciera magia, claro, no, es un un procesín, entonces pues ahí está, yo les dejé la liga pues si les gusta echar un ojo ahora o en el grabado. Entonces, pues ahí está. Este. ¿Qué más iba a comentar? No sé. No me acuerdo qué iba a comentar. Pero bueno, entonces, pues sí. Este. Echale un ojo ahí. Ah, bueno, de las aplicaciones. Este. Otra que deberían de echarle un ojo. Es una de mis favoritas. Es Sketchbook Pro. Porque Sketchbook es un software que um, hay para tableta y para PC. Que es para diseño es exactamente el contrario de Procreate porque Procreate, bueno, voy a poner números es 80% de ilustración pero caben 20% de diseñadores Sketchbook pero es al revés es 80% de diseño pero caben perfectamente 20 ilustradores eh, hace unos años todavía un par, tres tal vez, era su publisher era Autodesk pero ya no están, ya se divorciaron ya lo sacaron por su cuenta y es una maravilla de programa es una maravilla y para quienes, como en mi caso, no les encantan interfaces complejas, llenas de ruido y de 80.000 botones. Y lo que quieren es sentarse a diseñar Sketchbook. Luego hay que hacer un live de Sketchbook. De verdad es muy bueno. Entonces, pues ahí está. Dice Bruno, me despido antes hoy. Eh, necesito darme un baño. Te está quedando fabuloso, Dani. Nos vemos. Buenas a todos. Buenas, señor. Marcos, llegando. ¿Cómo está, señor? Buenas. Entonces, sí, sí se está viendo muy padre. Muy, muy padre. Estaba pensando, Alan, que tal vez yo no me acostumbro todavía a Clip Studio por lo mismo que comentas, que yo siento que me hacen falta las herramientas de edición de imagen y todo aquello que sí hace Photoshop, porque pues al final, pues también mi, mi escuela en diseño gráfico, pues al final ahí está, <laughs> siento que se me que se me quitan muchas herramientas que yo ocupo cuando diseño, y nuevamente son solo facilidades, y hay otras cosas que, que en la ilustración pues sí facilita y que sí es un pro por completo Totalmente. Clip Studio, pero siento que me quita más que lo que me da cuando diseño definitivamente, tal vez cuando, si, si hiciera solamente un proceso de, de ilustración, lo disfrutará más por cómo putinan no, los pinceles y tal. Mm -hmm. Pero como pues si sí tengo más la, el chip de estar diseñando y de estar planeando eso, creo que Photoshop pues me hace sentir mejor. Sí, yo tomo del mismo equipo, Dani. Fíjate, yo soy mucho de probar cosas nuevas. Ahorita tengo, todavía sigo probando este Clip Studio. Me gusta, pero pienso exactamente igual. Uh, si es para hacer sketches, me está gustando, pero siento que es too much para solo sketches no me siento a gusto pintando y siento que por ejemplo exactamente lo que tú dijiste como yo tengo ya muchos procesos muy sistematizados por ejemplo estoy pintando te acuerdas cuando estábamos en clase no estoy pintando y de repente agarro una imagen la viento la destruyo la blureo la estiro le pinto y es como wow pero eso no hay en clip y ahí ¿Sí? es donde es punto para Photoshop um, hay cositas muy chidas que tiene clip que no las tiene Photoshop pero que no sé si valga la pena solo por esas dos o tres cositas. ¿Es una gran alternativa por precio? Sí. Eh, ¿Se puede llegar a hacer lo que sea? Sí. Pero siempre con esto que dijiste. Siempre pensando que no tiene todo lo que es la, la post. Pero uh -huh. yo, yo proceso mucho mis imágenes cuando ya voy a acabar. Que si los glows, que si los niveles, que si el grano fino, que si... X cantidad para que se vea mejor contraste, luz, niveles, y no los veo en, en este tan fáciles en clip. Pero bueno, también es cuestión de ir adaptando y que vaya cambiando, ¿no? Sí, claro, sí, sí, sí. Sobre mm. todo porque eh, cuando yo estaba estudiando el máster y al mismo tiempo la universidad, sí. eh, yo, yo pasaba mucho tiempo con, con el software de de Adobe porque pues estaba haciendo diseño gráfico. Sí. Y entonces cuando cambiaba de repente el software de la nada, me costaba un buen de trabajo y sin que perdía mucho tiempo en hacer esos, esos cambios de uno y el otro. Y entonces el hecho de que en que me permaneciera solo en uno me ayudaba un montón sí. a, a ser más rápida. Totalmente. Yo soy de ese equipo, te digo, de... Keep it simple. Yo sí estoy de... A ver, si un software me puede dar todo, me quedo ahí. Fíjate, ¿eh? solamente por una herramienta que sigo buscando en Blender, por una herramienta no he trasladado el 80% de mi proceso a Blender, incluyendo algo de pintura y de sketch, no todo, obviamente. Pero lo que aspiro es a quedarme con Blender y algo más. Hoy es Photoshop, seguro. O sea, yo con Blender y Photoshop puedo hacer lo que sea. Eh, pero hay cosas que hace Blender que se las puedo ir dejando de pedir a Photoshop. Pero si mañana llega otro programa, yo feliz. Pero no me, no me encanta la idea de es, sketchar en uno, modelar en otro, hacer render en otro, escultura digital, no, es en otro. No, sabes que yo soy más, soy más práctico. Entonces, pero si sí te entiendo y no, yo no. También funciona igual. Entonces, pues ahí está, dice. Um, Fercho, yo solo hice Illustrator para vectorizar logos, ya me dieron ganas de aplicar esto en Photoshop. Sí, sí, claro, pues es este. Es una gran herramienta, la neta. Con todos o sea, los segunda, es, es una gran herramienta. Uriel dice, justo ando utilizando Sketchbook, pero ah, mira. Ahora trasladé mi proceso de bocetado y exploración de texturas. Y Photoshop lo dejé para edición y refinación. Sí, fíjate, yo mucho tiempo lo hice así. Eh, yo hacía. 99% en Sketchbook. Luego ahí les enseño unas cosas particularmente, Oriel que hice solo en Sketchbook y ya nada más eh, editaba la imagen y la niveleaba y la refinaba en Photoshop, y así igualito. Dice, suele, pues, ¿verdad? Sketchbook es bueno y fácil de usar. Ah, mira, ya salió el equipo, mi equipo de Sketchbook, chido. Ah. Uh, Dice en sueño, creo que alguien decía que Sketchbook era muy malo para ilustración, pero a lo mejor es la percepción que tiene por su perfil de ilustrador. Justo sí, no, acuérdense, ningún programa es malo. Clip Studio es muy bueno, que no nos guste, que no lo sepamos usar, etcétera, digamos, estaría diferente, pero es una maravilla, ¿eh? No, no, no. Fíjate, yo lo, mm. te digo, yo, lo yo lo equiparo con Procreate. O sea, Procreate sí se lleva de calle en tableta, obviamente, pero recordemos que Procreate solo es para tableta. O sea, todo su enfoque está en tableta, cosa que no tiene este Sketchbook, porque Sketchbook sí hay para computadora, entonces el desarrollo también se diluye un poquito, se abre, pero es una gran herramienta, ¿eh? se pueden hacer cosas hermosas. Bueno, uh, ¿qué tal? Otras apps buenísimas y muy recomendables son Art Studio Pro e Infinite Painter, sí, eso es sabido, Juan Manuel. Un tuto de Sketchbook Pro estaría cabrón. Por ahí existe la versión 2016. Es gratis. Yo lo tengo, pero no he podido meterme a aprenderle más. Me encantan sus copics. Fíjate, Juan Manuel, sí. Yo soy, yo también tengo una versión que compré hace mil años. Porque yo me compré una pro, una, una versión profesional. Um, y trae justamente, traía la versión de los Copics. Pero justo cuando perdieron la, el publishing de Autodesk, también perdieron el de Copic. Hoy tienes todo menos la ventana de los cópics. Y eso sí, dolió. Dolió mucho. Pero bueno. Entonces, eh, Brian Huitz, yo sigo diciendo que saber varios programas es como tener las gemas del infinito, se complementa mutuamente. Sí, seguro. Seguro, seguro, seguro. Mi comentario es más bien en el sentido de, pero tu proceso de trabajo idealmente no debería de estar aterrizado en varios. Pero estoy de acuerdo contigo. Hay que saber usar de todo y, y al final, pues, si sabes diseñar, diseñas en lo que sea, ¿no? En Excel, digamos. Sí. En Excel, pues diseñar. Entonces sí, estoy de acuerdo contigo. Juan Manuel, es que el Clip Studio es para cómic, animación o ilustración. Ya me clave mucho por mi chamba como artista de cómic. Y aunque tengo Photoshop, ya no me he actualizado en las nuevas versiones. Sí, también eso es cierto. ¿eh? Este, Clip Studio salió más para un mercado más editorial cómic. Eso es verdad. Más manga, ¿no? Lo cual uh -huh. está chido. Tiene unas brochas bien chidas para eso. Eh, y ahí es donde creo que es una debilidad de Photoshop, fíjate. Que Photoshop por su lógica no puede ser, no puede cerrarse a una a un solo perfil, no, no puede decir yo soy solo para fotógrafos, porque pues, pierde el 80% del mercado y por lo tanto no puede desarrollar como otros como otros programas no puede desarrollarlo este tan tan fuerte, ¿no? Pero es una gran idea. Eh, eh, Sigfried cuatro hola saludos, yo utilizo Paint Tool Sai, ah sí, sí lo he oído y Photoshop Ninfa, me he podido acostumbrar a Clip Studio. Nunca supongo, ¿no? Nunca me he podido acostumbrar a uh -huh. Clip Studio Paint y eso que dibujo más páginas con viñetas de cómic. Ah, mira. Sí, pues es. But, afortunadamente hay este muchas opciones, ¿no? Pregunta en sueño. Entonces recomiendan usar Clip o Krita más Photoshop. Más Photopea. Clip más Krita. Pues yo diría que Krita. Fíjate, Clip y Photopea, o Krita y Photopea, porque Clip y Krita te van a dar algo muy parecido. Pero si andamos en el plan de acá gratuito, Krita y Photopea, los dos son gratis. Y con eso está sustituyendo Procreate y Photoshop, ¿no? Entonces sí. O Skatebook Pro y Photoshop. Eso se podría hacer, fíjate, así en el Starter Kit, ¿ya sabes? Gratis, de estudiambre, que fui yo toda la, mi, mi juventud. Pues Krita y Photopea, ¿no? Gratis. Eh, tonificado dice: ¿Dónde está Dave Greco? Ajá. Eh, pues no sabemos. Juan Manuel, en Clip hay varias cosas, pero tienen diferentes nombres a Photoshop. Es verdad, pero igual lo dibujas en Clip y pintas o editas en Photoshop. Para Storyboard el Photoshop sirve más para el cleanup. Sí, fíjate, muchos lo usan más para eso. Juan Manuel, entre menos programas mejor, ese es mi punto. RLDroid, ¿qué software me recomiendan a alguien que va iniciando y que quiere practicar, ver, jugar con las herramientas, intentar varios estilos y luego encontrar su propio estilo? Ok. Si el dinero no es problema, Procreate. Para esto que estamos hablando ¿eh, no? de la obra de, de Greco. Si ya hay un tema ahí porque la tableta no tengo, porque no quiero pagar membresías, Crita y Fotopea. Con Crita y Fotopea puedes empezar y, y ahí vas soltando, te vas aprendiendo, vas haciendo. y Ya después tú decides. Brian, ahorita que comparan Procreate con Clip en su versión de tableta, Clip tiene su modo sencillo para tabletas. Y me encanta porque simplifica las herramientas pareciéndose más a Procreate. No lo conozco, me imagino, y tiene sentido. ¿no? Juanma, por eso esa versión 2016, eh, claro, claro, por eso esa versión 2016, porque ahí siguen los copies y yo también por eso la tengo guardada justo. Claro, lo único malo es que yo uso Ma, que ya no me corrió en una compu más nueva, la tengo que usar en una compu viejita, pero uno nunca sabe, ¿no? Un día el Apocalipsis Zombie. Y pues computadoras con sistemas operativos viejitos van a ser lo que, lo que rife. Brian, pero es que siento. Este. Pues que yo siento que depender de un solo programa no es tan bueno. De repente las empresas pueden cambiar todo cuando quieran. Sí, de acuerdo. Sí, sí, sí. Por eso sí hay que como que aprenderlo todo, pero en tu proceso cerrarte a un par. Te quitaron tu par, te vas a las demás. Sí, de acuerdo. Si sabes diseñar, si hasta en una servilleta lo haces como el diseñador de personajes de Metal Gear Solid, pues sí. El MediBang Pro también es brutal y es gratis. Sí, una vez lo probé y sí me gustó. Dice Tonificado, sí, ya creo que entendí la dinámica del directo, analizan los diseños de Grego, pensé que iba a Ah, ya el señor. Si sí, te cuento rapidísimo, Tony. Échale un ojito también si quieres para reforzar lo que voy a comentarte. Nosotros lo que hacemos los jueves es que tomamos este un diseñador eh, diagonal ilustrador, diagonal artista, y analizamos durante los primeros este, 30 minutos del directo, analizamos su obra, su estilo, su trayectoria. Platicamos sobre ello, su, su impacto sociocultural artístico y comenzamos a hacer un estudio. Un estudio que a veces puede ser de su proceso de diseño, a veces puede ser un estudio de sus herramientas, de su técnica, de su estilo. Y hacemos un pequeño demo para que, a, ver, a veces hay gente que no los conoce o gente que los conoce pero no había profundizado. Hace ocho días días fue el de Jean Paul, ¿sí ve? ¿Sí? Uh -huh. sí. Hace ocho días, por ejemplo, tuvimos el de Jean Paul Gaultier, que es el diseñador de modas. Estuvimos haciendo ahí algunos figurines, haciendo algunas ideas de vestuario, un poco para... Eh, tiene muchos fines esto que hacemos. Es un poco porque buscamos divulgación, buscamos que haya mucho conocimiento de nuevas, nuevas eh, que pueden ser nuevos para muchas personas. Queremos también echar por tierra la falsa idea de que el diseño es son logos solamente, sino el diseño es muchas cosas. Y además porque somos una escuela que se dedica a un diseño especializado de entretenimiento. Entonces esa es la razón de los directos y nos hacen muy felices que estés por acá. Joel, siento que me mal acostumbré a Clip Studio, me gusta, pero uso un pincel que es un determinante para el estilo. Y siento que si me paso a otra app y no tiene ese pincel, no me saldrá igual. Ese es el riesgo. Y eso es lo que no debe de pasar. Porque si entonces necesitamos ciertas herramientas para dar ciertos resultados, entonces no está algo funcionando. Pero sí es cierto. Dice, ah, bueno, con, continúa hace años. Traté de usar Photoshop, pero a mi PC no le aguanta ni el CS6. Cuando dibujaba se lenteaba demasiado. En las pinceladas, desde ahí me tocó aprender Clip Studio y aún va bien con mi PC tostadora. Sí, aunque te digo, yo no me preocuparía tanto por la brocha, preocúpate por pues, los fundamentos, pero tienes un punto. Yuriel, les compartí en Discord en Live Artwork un boceto de en Sketchbook para que se animen a usarlo. Ah, va. A ver, vamos a ver. Vamos a ir viendo. Tú estás poniendo ahí acá los highlights, va Todo el. Sí. Bien. Dicen que es tu retrato. Sí ¿Nos parecemos? Bastante. Sí, pues sí. Dice. Ahora vamos a ver rapidísimo el de. Vamos a ver por acá. No sé cuál es. ¿Es este no no es este espérame puso en live art book. ah ya aquí está ah sí ah se hicieron varios a ver dos nos pasaron el timelapse que nos habían ni dicho hace ratito vamos a verlo ah pero no lo tengo activo lo cual tiene remedio volando aquí estamos ah pero me van a esperar dos segunditos porque no lo tenía configurado espérame dos segunditos ya voy ya voy para que se pueda ver acá en todo su esplendor. Pues creo que ahí. A ver. Este nos lo mandó Juan Manuel Correa. H. Correa. Y es un timelapse que nos decía que nos pasaba para que lo viéramos. Mm. Claro, es un. Ahí está hecho el clip. Ah, esa es una cosa que tiene muy chida clip, fíjense. Que puedas este. grabar los procesos. Como en como en Procreate. Está chido. Sí, porque aparte se ve increíble para las redes sociales subir esos, esos procesos y te, muy y, llamativos. Claro, y te ahorra la chamba, ¿no? Sí. Porque si luego él este. Le está grabando, qué flojera. Y editando, qué horror, qué fatiga. <laughs> Totalmente. Sí. Ah, pues está muy chido, Juan Manuel. Muchas gracias que nos, nos lo compartes. Pues ahí está, chicos, para que lo vean. Y nos pasaron. También otro, el de Uriel. Dice Bocetos en el Sketchbook Pro. Ah, y además los pinceles también están muy chidos. A mí me gusta mucho Sketchbook Pro. Y estos son los que pasó mi estimado Uriel. Ya están buenos. Pues ahí está, por si también se quieren rifar hacerlos en cuatro manos. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, entonces ahí estamos. De vuelta con Dani. Y dicen por acá. A sí, me late uh, sí. bastante el Heavy Paint. Ah, no, bueno. Es, es de los consentidos. ¿Ya viste la versión en línea? No. Webby ¿Cómo paint, está? Webby Paint. Hermoso. hermoso. Lo voy a investigar. Sí, es lo máximo. Este, ya ves que. Muy minimalistas. Además, sí, no, está hermosa la versión. Ese, pues sí, yo digo que sí es full paint, ¿no? Solo para pintar. Ahí sí. Eh, sí no me atrevo a decir que puedes diseñar. Bueno, podrías, pero no va a dar. No va a dar. Eh, está bien. Este, Dice. Bueno, mouse Despide. Dice: Cuídense mucho, un placer estar aquí. Quedó genial el retrato de Dani. Gracias, Alan y compañeros. Nos vemos en el Discord. Gracias, señor. Eh, Juan Manuel dice: Pero es un rollo de interfaz donde ponen los comandos y los rigs y sus acciones. Se refiere a. Es que no leí el primero. Cuando entras a una empresa grande, muchas veces tienen su propio software y te dan cursos de apps para trabajar. Hoy, Alan. Y le has movido al Toon Boom Harmony. Me llama la atención. Sí. Sí, sí, sí. Lo he, lo he, lo he usado. Se sí, parece un rollo la interfaz porque donde ponen los comandos y los rigs y sus acciones. Sí, pero es esa animación, ¿no? Ahí sí. Es otra cosa. Es que el Photoshop es un devorador de RAM. Eso es correcto. Mi WAM. Eh, mi Wacom Móvil Pre-Score. Ah, ya. Del score. Core i7, trae tarjeta NVIDIA y tiene 16 de RAM para ilustración, no está mal. Y el Photoshop la tonteja feo y hace lagging, qué horror. Entonces, no, sí, sí, no. Entonces, este, sí, pero pues Harmony ya es otra disciplina, ¿no? Ahí sí ya es otra cosa, ¿no? Dice, dry dog Yo intenté hacerlo, pero no entendí. Y ya solo estoy viendo mientras como un pan. <laughs> qué chido. Sí, bueno, es un método. Y, güey, a Dani tiene mucha práctica, pero está bien, está bien qué bueno que los vieron. Sí, yo tampoco nunca, nunca lo pude hacer cuando lo intentaba. Me costó mucho trabajo y muchas, este, muchos resultados feos poderle entender porque aparentemente se ve muy sencillo de que ay, pues solo pongo una capa y luego otra capa, no, tiene una pero lógica. no, sí, tiene mucho, mucho este, hay, hay bastos, varios factores del ojo entrenado que se requieren eh, para transformarlo, como que sí se necesita cierta sensibilidad para que no termine en desgracia. Claro, ¿no? Y, y totalmente, y hablando del individuo, se necesita mucha necedad, disciplina, chicos, para hacer todo esto. O sea, no, esas no son profesiones de un rato, ¿no? No, uh -huh. es muy en serio. A pesar de que son divertidas, no son un juego, son muy divertidas, pero hay que meterles. Sí. Dice Iswashi, el... Photoshop CC6, ¿sigue siendo compatible con los archivos de los programas actuales? Sí, sí, señor. Dice, ¿da algún problema quedarse con esa versión? Ninguno. Te va por ahí, cuando lo abras en una versión nueva, te va a decir que si quieres actualizarlos, un poco porque porque capas inteligentes o cosas así, pero el PCD puedes abrirlo en un CC3 si quieres, no hay problema. Eso sí es una maravilla. Joel Cosío, ¿qué es el Heavy Paint o eso que mencionó Dani? ¿Es otro programa? Ah, bueno, sí, te platicamos. Una maravilla. Es... Es un desarrollo, es un software. Este, no es gratis, pero es muy barato. Y está este, desarrollado por Bonac Link, que es dueño de un estudio, es un artista influyentísimo, que luego hablaremos de él. Um, y él lo codificó. O sea, él o sea, se está heavy, ¿no? Porque es como director visual, ilustrador ah, y programador, y se hizo su propio programa. Y yo, 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 yo lo sigo muchos so sus lives y me acuerdo que estábamos en uno alguien pregunta en el, el público hoy oh, estaría estaría chido arreglar este bug no porque pues mira este la línea se ve un poquito ancha no sé qué cosa a ver espérate y ahí en vivo abre el código pum, 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 y lo cambió ah fuck y uno este y uno descargando broches nomás. entonces ese programa heavy paint es eh, nace para solo pintar tiene una interfaz mini 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 mini, mini. Que prácticamente no interfiere para tu, para tu trabajo, pero ahí sí es pintar. O sea, es como si agarraras el set de, de brochas de óleo o de la técnica que digas, y hay muy pocos botones, muy poca interfaz, pero, pero tiene unas brochas Dani? Así, así de y uh, así, hermosas. Luego, luego les enseñamos algunos que. A ver si tengo aquí uno hecho de Neso para que lo veas. Aquí en estudios, porque estuvimos haciendo algunos estudios hace no mucho justo en, en heavy paint mira este está hecho en heavy paint entonces este les voy a pasar aquí mira de este Joel Cosío que pregunto este está hecho en heavy paint entonces son brochas mucho más orgánicas está bien bonito ahí búscalo si sí, da resultados como muy gráficos muy expresivos y yo me acuerdo que en, en mi proyecto de escenarios, como el estilo era de Spider-Man y de Spider-Verse, en Photoshop era complicadísimo dar esa sensación tan plástica y todo lo hicimos así en Heavy Paint y ya nada más. Ahí le medio le meneábamos en Photoshop, pero pues Heavy Paint hizo toda la chamba. Claro, y que dato, nuestra sección que por poco se acaba el live y no la habíamos tenido, nuestra sección de Night, te pregunto, pero igual te lo digo. Este, eh, bueno, Link, el desarrollador diseñador estuvo involucrado en Spider-Verse, entonces mm -hmm. está como muy hecho para eso, entonces sí, es una sí. maravilla, Chequenlo, está bien bonito. Um, dice, ¿el color dodge, es color dodge lo que estás agregando por ahora, Dani? Eh, sí, bueno, el color dodge lo agregué para las luces más fuertes como el rim like del rostro y el del cabello. De hecho, lo, lo agregué en así la sobreexposición, Color Touch. Luego le di doble clic a la capa para abrir este, esta caja de estilos de capa y le quité el punto que dice capa de formas de transparencia, porque cuando le quito ese, hace el efecto de luz mucho más natural. O sea, como que empieza a sobreexponerse la intensidad del tono, de manera que se ve brillante. Sin ensuciar, cosa que si no, no tuviera como justamente esa opción, esa modificación, pues solamente se ve como, como raro, como saturado, sucia, sí. no sé cómo. Y se ve como, como glowing, ¿no? Ajá, sí, 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 porque de hecho, ya, o sea, la capa con esa configuración empieza a ser súper destellante, pero muy natural. Sí, es que es el bloom de Blender. Sí. Exactamente. Sí, qué chido. Va dice, uh, Juan Manuel dice, de hecho, requiere avances, un montón de layers con diferentes modos de fusión o pintar cada elemento por separados para poder modificar con el Hue Saturation. Ah, de lo que... Pero no va a ser sí. Joel uh -huh. dice, eso es otro nivel, crear pinceles, no, 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 dice, crear tu propio programa de dibujo, si bien es... No, está, está enfermísimo y en el buen sentido, pero está genial lo que hace. Fede Díaz, uno sufriendo con virus y tiempo buscando pinceles cuando el truco era saber programar, jaja. Pues sí, listo en cinco años, me hago de ese pincel, saco lo que tanto quería y regreso. Claro, sí. No, chéquenle. Él tiene este. Su estudio se llama. Ah, es este. Heavy. ¿Cómo se llama? Me fue la onda. A ver, es este. Heavy Poly. ya me acordé. Heavy Poly se llama su estudio. Y su aplicación se llama Heavy Paint y él es Link. entonces ahí búsquenle. Dice Brian: Algo estaban comentando de Heavy, pero no escuché. Es una app, sí, Heavy Paint se llama, es una aplicación no gratuita para pintura, pero pintura, a ver, lo voy a poner de esta manera, para aprender a pintar, porque no tienes herramientas fancies que tiene Photoshop ni Clip Studio, no, eso es para pintar, es para hacer estudios. Entonces, sí. Dice, dime Mayonesa, disculparán mi novatez, pero ¿qué es el color dodge? Y cuando un tutorial paso a paso de Dani pintando. Sí. <laughs> Cuéntales, ¿qué es el color dodge? El color dodge es un estilo de capa de fusión, modo de fusión. Cuando colocas una capa, eh, en Photoshop te aparece el tipo de capa que es. So, estos se van a comportar de una manera diferente por cada, cada categoría. La capa normal, pues simplemente es como una capa opaca que realmente no reacciona en lo absoluto con otras capas. Sin embargo, cuando aplicas, aplicas una capa de fusión, va a hacer que la capa que lo tenga vaya a reaccionar con la anterior, con la que esté en si, abajo o encima de ella. Entonces el color Dodge, que es sobreexponer, sobreexposición lineal, lo que va a hacer es que reaccione como si fuese, como si fuese un efecto de luz. ¿Por qué? Porque satura los, so, sobresatura los colores que están debajo y va a tener como una cualidad semi-transparentosa. Entonces, por ejemplo, si, si aquí tengo estos tonos y yo encima quiero, le pongo color Dodge eh, con un pincel, el color que le ponga encima va a reaccionar con los que ponga abajo. Y por su, y por su capacidad de. Pues sí, como de ultra saturar en el color que estoy colocando es muy útil para dar efectos de, de luces y, y pues sí, o sea, puedes literalmente de cualquier color va a reaccionar con lo de abajo y en el color que esté aplicando. Todos los modos de fusión también yo creo que es un tema que da para una masterclass completa, pero pues a, ahí yo les pasé como el tip para hacer esto, estos, este, estas luces fuertes. Que se ven muy bonitas en, en, las, en las ilustraciones con mm. Color Touch y dándole doble clic a la capa para desactivar capa de forma de transparencia y de esa manera el, el bloom que se generaba era mucho más, más realista, más bonito, y justamente Alan comentó que era como el de Blender, que es más sí. atractivo. Sí, sí, se ve, se ve este muy atractivo justo. Bien, entonces Dice Juan Manuel: ¿No usas el Linear Glow para el Terminator en la piel? Sí, de hecho me di cuenta que él pone la primera capa como rojiza para que se, o sea, se ahorra ese paso de poner el Linear Glow eh, cuando es como el Surface Scattering, cuando el sol se pone en la piel y se ve como rojizo. Cuando coloqué simplemente el, el Rim Light. A un lado se hizo ese halo rojizo porque justo por debajo de todas las capas está en color rojo, que es este de aquí. Y okay. el de acá. Uh -huh. Pero también se puede poner encima. Usualmente es encima. Pero pues ese es, eh, en, el, en el método de Day lo pone hasta el inicio. Qué curioso, ¿no? Sí, sí, sí. Qué chido. Aquí nos comparte sí. Meili. Nos dejó su. Sí, se lo aventó también. Ya hizo el suyo. Y aquí nos lo comparte. Miren. Espérenme. Aquí lo ponemos. Espérenme. Aquí va. Aquí está. Súper bien. Dice que cogea mucho todavía de ese lado, pero pues ahí está. Pues es práctica. También mucha práctica. Vientos. Claro. quedó bien? Aquí quedó bien, bien, bien? Uh -huh. Bueno. Sí, de hecho yo hice una variación del, con lo mismo que ya había pintado, le cambié eh, los tonos eh, a, las, a las bases de multiply y funciona exactamente igual porque todo reacciona a la primera capa que pusimos, que fue la del tono, la del color. Entonces no tuve que mover absolutamente nada más que los, que los colores y, y se me hace hasta una forma de explorar paletas de colores rápido. Entonces sí, o sea, me tomó unos segundos y me ayudó a, a, a darme cuenta ¿no? de, de, de que podría funcionar en la paleta de color y que no tanto. Sí. Y todo porque está separado y porque tiene capas de modo de fusión. Mm. Cosa que no pasaría en una sola capa. Exacto. Mientras. Dice Dharma, jaja, he estado coloreando en baja resolución. Lo rescalé y está pixelado. Eh, dice, <laughs> dime, muchas gracias por la explicación, Dani. Ya le subí el deporte. Ja. Ahí lo di todo por dos horas. Ja. Ah, pues es el sí. que ya mostré, el de... Dime mayonesa, es el que mostré. Joel Cosío, wow, esos términos que no entiendo. Ja. Saben mucho, me dan miedo. Es que es lo que les digo. Mucho de lo que ahorita la explicación quedó, Dani, que dio Dani, mucho es la herramienta, Joel, chicos. Uh -huh. No, no todos son términos de diseño. Cuidado, cuando te metes en términos de diseño ya todavía es más complejo, pero ahorita... Eso es lo que me interesa que mucha banda aprenda, con los que con los que vamos a lanzar gratuitos de la herramienta, para que la herramienta no les sea ajena. Analogándolo que si vamos a hacer una limonada, pues hay que aprender a usar el cuchillo primero, ¿no? Entonces, la herramienta. Nos vamos a centrar en la herramienta, pero ya veremos. Juan Manuel, exacto, eso te iba a comentar, que él no lo usa porque lo hace primero con overlay o hardlight. Claro. Uriel, muchas gracias por el demo de hoy. Y por contestar las dudas, los dejo. Buenas noches. Sí, muy bien, ¿no? Pues estamos también terminando. Más bien, este, on, ¿Sí? po on point, mi estimada. Así, mira, hasta parece que lo tenías este calculado. Ah, no, quedó muy bien. <laughs> quedó muy bien, ¿no? Cronometré, lo practiqué antes y, y cronometradito. Eso, pero... Sí, sí, sí. No, para pues ahí está, pues creo que este, eh, se logra el objetivo que era, bueno, que conocieran a David Greco, que conocían su trabajo. Por aquí me, me, me late que había gente que también ya le ubicaba. Que te diste uh -huh. el tiempo, Dani, de explicar así un desglose muy chido de la manera en cómo lo hace para que vieran otra alternativa, ¿no? Y que no solo conozcamos al diseñador o al ilustrador y su obra, sino a veces algunas técnicas que hacen que su trabajo brille más eh, pues de lo que por sí ya brilla en blanco y negro, ¿no? Entonces. Claro pues buenísimo chicos pues este como dijeron hoy fuimos pocos pero pero sustanciosos sin pues, nada agradecerles obviamente a todos que nos que nos acompañaron y la próxima semana regresamos con más clases y más charlas y más diseñadores vale entonces pues mil gracias Dani mil mil gracias al contrario hasta. Alan me padrísimo. encanta en serio estar aquí con ustedes y también qué bonito, qué bonito todos los comentarios que nos fueron dejando. Sí, no, padrísimo, eso Este, y se me va de volada, no manches, dos horas se fueron de volada. Sí. Este, y te rifaste, te quedó muy bonito, Dani. Muchas gracias. Gracias, bonito. Alan. Súper, pues gracias. este, Que tengan todos excelente noche. Este, y pues nada. Cambio fuera, descansen. Chao. Adiós.